ustedes para vivir los últimos 5 programas del Bailando 2023-2024. Las últimas 5 funciones aquí en la pantalla de América. Y hoy es la última noche de bachata. Van a bailar 2 parejas. Y hoy, aparte de bailar Noelia Marzol y su pareja, el amigo Johnny Lasarte que la rompe y Anabel Sánchez y Tito Díaz, vamos a votar entre todas las parejas. Vamos a saber si hay algún sentenciado entre ellos. Y después vamos a revelar el voto secreto del señor Ángel de Brito. Y vamos a saber cuáles son las 3 parejas que van al teléfono. Hoy se van 2 parejas del certamen, así que van a quedar los 8 mejores para mañana. El superduelo final de mañana. Señores, arrancamos con él. ¡Buenas noches, América! Vamos con el streaming. Dije, ¿quién es esa bomba? ¿Ah? Qué linda que está Milet, por Dios. No sabía que estaba ahí, impresionante, una bomba. No para de tirar halagos desde que saliste de atrás de la pantalla. ¿Cómo, Marce? ¿Cómo? No para de tirar halagos desde que saliste de atrás de la pantalla. Y yo tiro halagos desde ahí, eso que veo está divina. Eso que tomaste mucho. Bombonazo. Ah, bombonazo, total, tremendo. No bueno, puede ser, no puede señor. Ser dijo que tomaste mucho sol el fin de semana, Marce, que tomé estás quemadito. Tomé mucho sol el fin de semana, sí. Por eso estoy un poco colorado. Señores, sí. No sabemos todavía. No señores, te dejás poner bronceador. Bueno, vamos a empezar. Señores, vamos a empezar el programa del día de hoy. Señores, señores, bueno, el streaming, Cris, todos los chicos, hoy con la diosa más diosa de Perú y de América, que es Milet. Con Coti, con Sebi, con Mariano, con todos. Es sin holder, así que si alguien se queda sin aire, cagamos. No te hace nadie la respiración. Señoras y señores, vamos a presentar al excelentísimo jurado. Está llegando el señor Ángel de Brito, que recién terminó su programa. Ahí con un íntimo sello de Gregorio que me encantó. Señoras y señores, en el día del lanzamiento de su hit, vamos todavía Picaflor. Hoy quiero toda la letra, quiero saber si está dedicado a alguien. No quiero tirar nombres, pero en cualquier momento los tiro, me sale todo en estos últimos 5 programas. Señores, ya estuvo hablando con su ex, con Nico Quiato y a la mañana en el streaming. No, usted estuvo hablando esta mañana. ¿Yo estuve hablando con él, Nico? No estuvo hoy a la mañana hablando. Yo hablé con él antes, le mostré el tema, le dije, che, no tenés problema en que saque esto, y se cagó de risa y me dijo, ojalá que le vaya increíble, y me lo avaló. Ah, lo avaló. Lo avaló. El Picaflor. ¿No es Oquiato el Picaflor, entonces? Y es Oquiato y otros más. Wow. Pero lo importante, Milet, es que Marcelo no es Picaflor. No, pero no tengo problema, no me voy a hacer cargo del tema eso, como que digo... No sé. Pero, perdón, Marcelo. Sí. No es Castro. No, Castro no. Castro por ahí pudo ser un picaflor, pero ahora es... Es un perfecto, es uno un que lo trajimos hermoso para este grupo. Bueno, señoras y señores, vamos a presentar al jurado. Está llegando Ángel. Fuerte el aplauso para la diosa que estrenó su nuevo tema, Picaflor, para la diosa de Flor Viña. Sos un picaflor, te gusta mudar a las flores, carita de mucho color. ¿Quiénes son esos 4 que están ahí? Bailan bien los 4 de esos. ¿Quiénes son? ¿Eh? ¿Quiénes son esos 4? ¿Cómo? Mis amigos. Los mis amigos, los que vienen amigos a todos los videoclips. ¿Lo bancan a Oquiato o a Castro? Lo bancan a Castro. Señores, ya tiramos con todo. Bueno, señoras y señores, diosa increíble. Mire cómo se ha venido. No, en las últimas 5 galas, diosa increíble. Fuerte el aplauso para la señora Moria Casas. Y el hombre de rosa, galera con gamuza rosa. Fuerte el aplauso al señor Aníbal Pachano. Estamos todos los que tenemos que estar y menos Ángel, ¿eh? Así que bueno, en un ratito llega acá el señor Ángel de Brito, que va a tener que puntuar en el día de hoy, porque ha sido él el que ha puntuado con el voto secreto a diferentes parejas. Y hoy van a bailar 2 parejas hasta acá. El puntaje más alto lo tiene Lourdes Sánchez, Nico Villalba con 30. No vamos a decir si ya son finalistas o están entre los 8 para el gran duelo de mañana, porque va a depender si después los participantes la votan a ella o a algún otro. Porque acá, alguno que puede estar salvado, te casan los participantes, hacen medio de esos complot que arman y te mandan directamente a la sentencia. Señoras y señores, vamos a presentar la primera
primera pareja de esta noche regresa a la pista una de las parejas más fuertes del certamen. ¿Quién ganará el Bailando el próximo lunes? Para usted, ¿quién lo gana? No sé, no sé quién lo va a ganar. Bueno, señores, vamos a ver. Es la protagonista de Sex, ahí está con todos sus hijos. Con el padre tremendo, ahí con Ramiro. Me encanta, vamos, Ramiro. Tremendo, gran padre. Porque hay que ser padre, cuidar a los hijos ahí, impresionante. Un genio además, porque su mujer también, una diosa también, baila en Sex, tenés que hacer todo eso, ¿entendés? Porque tú, no es que tengas una mujer que labure oficinista, también, muy bien. No, este es un genio, este es el genio de verdad. Bueno, señoras y señores, te felicito, es un genio. Señoras y señores, protagonista de Sex y va a bailar con Lasarte, que la rompe bailando bachata, que para muchos es el mejor bailarín de bachata. Ah, los amigos de Lasarte. Mucho dice que es Nico Villalba, pero yo me quedo con Lasarte. No, usted no. Señores, sí, para mí Lasarte es uno por choreo y Villalba un pedorro grosso. Bueno, señoras y señores, vamos, no, este va cambiando, ¿viste? Señores, vamos a presentar la primera pareja de esta noche. Fuerte el aplauso para presentar al señor Johnny Lasarte y a la diosa de Noelia Marzal. ¿Estás nervioso? ¿Eh? Pero ya pasaste por esto. Ya tuviste una final con ella, ¿eh? Siento la final. Acá es más complicado, te digo, porque acá llegan muchos, casi te diría, no te digo en el mismo nivel de baile, pero llegan muchos parejos acá, ¿eh? Que vos ayer la inflaste mucho y ya estamos cagados. No, yo ayer dije, ya no sé si tuviste oportunidad de ver el programa. Ahora lo quiero decir públicamente, para mí el mejor bailarín de bachata es él, Villalba. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Ayer dijiste otra cosa. Ayer dije que Villalba para mí era un pedorro, o sea, no sé qué. No, no. Malísimo Villalba. Para mí Villalba es bueno hasta ahí en el ballroom, en bachata. En bachata para mí no hay con qué darle acá al número uno. Me dijeron mal entonces. Olvídate, dicen tanta boludez y si le vas a creer toda la boludez que dicen, olvídate. No, dale caso entonces, está bien. No dijiste eso, fue horrible lo que dijiste. ¿Qué dije ayer? Pues yo me olvido del día anterior de las cosas que dije. Johnny no existe, dijiste. ¿Cómo? Johnny no existe, mi negrito. No existe porque ayer no estaba. Hoy acá existe más que ninguno. Hoy Villalba no existe. Ahí está el video. Okay. Mira, y Villalba está ahí atrás también, ¿eh? ¿Cómo? Hoy Villalba está acá también. Está bien, pero cuando venga Villalba ya veremos qué le decimos a Villalba. Hay que ir arreglando las cosas a medida que vayan llegando. No, los melones se van acomodando mientras el camión va andando, ¿entendés? Bueno, ¿cómo estamos para hoy? Acá, muy bien, ahí Ramiro, impresionante, impresionante con los chicos. Voy a tener, hay que ser mujer, o sea, marido tuyo también, vos haces Sex, no es que estás en una oficina, digo, sos una diosa, una bomba, y sin embargo, muy bien, la banca muy bien. No, aparte nos dimos cuenta que todas las coreografías siempre terminan como encastrados. Medio sexuales somos. Con usted termina medio encastrado. Usted encastra la pierna muy bien, siempre la coloca ahí en la bachata, acá, en el diome. Acá, acá en bachata se labura mucho la disociación, así que es como que sí. ¿Qué es la disociación? ¿Sacás la gamba? Cuando se corta el básico y el hombre manipula todo el torso de la mujer. No entiendo qué es cuando se corta el básico. Que cuando el sueldo básico me sale. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahí, ahí. Ahí, cuando le mete para adelante. Los bachateros, claro. Pero ahí me gusta cuando le das para adelante y para atrás, así, ese coso. Es, estás con nervios. Mientras estoy sacando los nervios. Boludo. Bueno, ¿cómo estamos? Por acá, Lourdes Sánchez la clavó arriba del ángulo, 30 puntos, o sea, menos que eso. Perdón, señores, mientras está escuchando un audio, no sé quién está escuchando un audio. Marta Buchanan, a esta hora. ¿De quién está escuchando un audio hasta ahora, Ángel? Señores, fuerte el aplauso para el señor Ángel de Brito. Buenas noches. Le estaba antes que llegara estaba mirando el íntimo ahí que me cantó con la familia de Yeyo de Gregorio. No me acordaba que había hecho la cámara viajera. Arrancó acá a los 4 años. Sí, pero es culpa tuya también. Sí, otro que es culpa. Con chistes, además. Es impresionante, impresionante. Me encantó la nota con la mamá y el papá. Espectacular. Notón, la verdad que notón. Bueno. La clavó en el ángulo Lourdes Sánchez ayer. O sea, no pueden ser menos que 30. Yo le digo, no es que le quiero meter presión. No, ya está, estamos cagados ahí ya. Ya no pusiste la expectativa ahí arriba que decimos, oh, ya está, no hay más. Y mañana si llegan a pasar lo de hoy, acá ya sí. O sea, este es el día de quiebre. Hoy se van 2 parejas del certamen. Pero mañana van a haber 8 que entran todos juntos. Y ahí bailan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahí el jurado va a decir, vos sos finalista y al otro vos sos finalista. Y después dos va a elegir la gente. Ahí hay que jugársela.
Ahí no sé por quién se va a jugar el jurado mañana, porque ahí es un ritmo que, según me ha dicho Jope, bueno, las coach, jefas de coach también, es lo que ustedes saben hacer, ¿no? Sí, lo mejor, creo que ese es el ítem, ¿no? Como lo mejor, claro, que sabemos. Lo que pasa es que lo mejor para mí en Johnny era la bachata y la quemamos hoy, así que vamos a venir con lo que podemos, ¿no? Con lo mejor. O sea, no sé si es lo una mejor. Una mezcla de todo, una mezcla de todo. Vamos día a día, ese es el lema del grupo. Bueno, perfecto. Día a día pleno. Sí. Usted también, Damasia, llegó tarde. Está bien que llegue tarde, Ángel, pero está bien que... No, bueno, o sea, pero no entiendo, no entiendo por qué llegó tarde. Por suerte llegué. ¿Y dónde está? Ah, sí, la verdad que si no sabía. No sabíamos si arrancar el programa o no, pero ¿qué pasó? No entiendo. Venimos del AM. ¿Del AM? ¿Por qué? Sí, venimos, está bien, pero usted tendría que por lo menos haber salido 20 minutos antes, no sé, digo. Te juro ¿qué que se hace? ¿La agitada? Sí, no, no, se llegó corriendo. Está bañada. Sí, llegó, estaba perfecta recién y ahora se hace... No me haga un acting a mí, Damasia, por favor, no le creo el acting. Llegó Ángel perfecto, usted parece que hubiera venido trotando por Panamericana. Claro. Vino en auto. Sí, me tuve que cambiar. Mira, no me pude agarrar el taco. Qué tremendo. Pero el que tiene que estar cansado es un flaco que levanta bolsa del puerto a las 5:30 de la mañana, ¿no? Usted que viene. Me tuve que poner el vestido. ¿Eh? Bueno, espero que sea una buena coreografía esto que vamos a ver. Que no sea hecha de apuro, por favor. Porque ellos pueden ser finalistas. Sí. Lo de apuro no es. Ahora, nos inflaste tanto, nos pusiste tanta expectativa que tenemos miedo ahora. Estamos cagados, de verdad. Miedo. Bueno, vamos a ver, señoras y señores, con los zapatos azules. Me encanta. Me encantan los zapatos azules tremendos que ha traído ahí el señor Johnny Lasarte. Bueno, señores, últimas 5 funciones, últimos 5 programas de este bailando 2023-2024 y seguimos así, lo terminamos en 2025. Señores, presente el primer baile de esta noche. Van a ver bailar 2 parejas, después ya empieza la sentencia entre todos los participantes. Ahí se va a conocer uno o más sentenciado, vamos a ver. Y después vamos a revelar el voto secreto del señor Ángel de Brito para saber cuáles son los sentenciados por el voto del jurado. Señores, presenta la primera pareja de esta noche, Surfinanzas Empresas. Surfinanzas. Tenés un emprendimiento, un comercio, una empresa. Abrí tu cuenta digital en Surfinanzas Empresas. Ingresá ya a surfinanzas.com.ar y accede a todos estos beneficios y mucho, mucho más. Señores, Surfinanzas presenta la bachata de Johnny Lasarte. Para mí, el número uno en bachata, en serio. Sí. Tengo que decirlo, sí. No, pero Marcelo, ¿y el resto? Nico Villalba está bueno, baila muy bien, es otro también grosso, es más de ballroom, este es más bachatero, vamos a ver cómo le va. Bachotero. Y Noelia Marzón la rompe también, así que acá no pueden fallar porque si no se me cae un ídolo. Señoras y señores, se viene Johnny Lasarte, Noelia Marzón, atención, el jurado a mirar atentamente este ritmo. Sí, después nos comimos a Colón anoche, podemos mirar todo. Señores, se viene este Quiere Ver, música maestro. ¡Vamos! I don't know. Cuando te acercas, tu olor de...
canal, el streaming, todo. No, 10, toda la tribuna, 10, pide. Miren lo que dice. Miren el streaming, por Dios. Impresionante, impresionante. ¿Viste lo que fue? ¡Un animal! ¡Tremendo! No, son dos animales. ¿Pero qué? ¡No, no! Brazos en alto de Flor Viña, tremendo. ¿Quién es Nico Villalba? ¡Andate, Nico Villalba! ¡Una cosa de loco, Marcelo! ¡No paraba! Te juro, impresionante, emocionante. Emocionante, real. Impresionante, la verdad que impresionante. Impresionante. Yo no quiero juzgar esto, lo va a juzgar el jurado, pero es impresionante. No sé. Allá hay un montón de chicas, no sé, todas vestidas iguales, me encanta. No, tremendo. Como las monjitas, no sé qué hacen ahí. Bueno, señores, impresionante primera bachata para abrir esta noche. Presentado. ¿Está bien, Noelia? Yo dije, la quebró en 200. Terrible. Yo hoy me subí en el gimnasio así, me rompí las dos gambas, casi me le pegué contra un caño y tengo todo lastimado, chorreaba. La rompió. ¿Cómo? Me encantó. Que esta semana fui al médico porque me dolía mucho la cervical y me dijo que me había descolocado una vértebra. También con todo esto, lo mínimo es descolocar una vértebra. Pero yo... se le volvió a ubicar. Me tuvo que recauchutar un poco. Y cuando daba vuelta, digo, y la primero la puso así como la cajita musical y después la dio vuelta arriba, dije, mira, cae y pega la cabeza contra el piso y no lo tenemos a Holder, así que olvídate, no hay nadie que te haga RCP acá. Señoras y señores, vamos a ver ahora sí, llega el momento del puntaje presentado por Kanji Home Mocha. Si sos amante del buen café, no lo dudes, sí, y comprar la cafetera multicápsula, claro. Kanji Home Mocha. Funciona para todas las cápsulas, grandes o chicas de café. Y café molido, elegí el que más te guste y disfrutá con café recién hecho con toda la espuma y cremosidad que esperas. Adquirirla en todas las casas de electrodomésticos. O seguilos en Instagram en @kanji.arg. Hermoso. Kanji, inspira a tu mundo. Kanji con J. Me mandaron una cafetera Kanji Home Mocha de San Lorenzo. Vamos, todavía el ciclón, aguante, todavía me encanta la cafetera de San Lorenzo. Señores. Bueno, vamos a ver, señores. Kanji, presenta el voto del señor Ángel de Brito, a ver cómo lo ha visto. A su compañera ahí. ¿Vino con usted en el mismo auto? No, venimos todos separados. Feudal en uno, yo en otro y Damasio. Claro. Pero Marcela. Ya no las aguanto más hasta el tiempo. Menos mal, sí, no, porque ella además se hace la apurada. Porque Marce llegó, se sentó ahí perfecto. Ella vino. Pelo mojado, como no sé. ¿Qué vino? Nadando por el río Reconquista, no sé qué hizo. Bueno, señores, votación. La Panamericana corriendo. Bueno, votación del señor Ángel de Brito. A ver. Y el hermano que también grita, también Pepe Ochoa, dice 10. Impresionante. ¿También vino con el mismo auto con ustedes, su hermano? No. Ah, perfecto. Bueno. La mafia los Ochoa. Bueno, chicos, buenas noches. ¿Cómo les va? Hola, Ángel. Últimos dos puntajes que pone ya el jurado, pues son las últimas dos parejas y después ya viene la etapa final del Bailando. Claro. Que me encanta haber llegado tan rápido hasta acá. Se nos pasó volando, creo. Que a todos, para los chicos empieza la etapa más difícil, creo yo, porque les tocan muchos ritmos nuevos y los van a tener que aprender, para Noelia sobre todo. Claro, es verdad. En muy poco tiempo, en eso sí están en desventaja, porque bueno, aunque lo saquen rápido, no vienen con cualquier cosa nunca. A la pista viene todo muy trabajado y hoy no es la excepción. La verdad, me encantó. ¡Vamos! Terminé mareado yo también, Noelia. Todas las vueltas que diste, nos íbamos mareando. Son impecables los dos. Johnny, número uno. Noelia, número uno. Damasia, número uno total. La verdad es uno de los grandes hallazgos de la producción tener a Damasia acá en esta pista como coach, porque la verdad hizo puestas distintas. No sé, yo ya vi muchas acá y es verdad, eso es verdad. Siempre voy encontrando cositas distintas. Además me gusta que se la banca, discute, pelea. Es completita. Chicos, mi voto es secreto, pero bueno, nos vemos mañana en el duelo. Chao, mañana, señores. Vamos a ver, señoras y señores. Mirá lo que es eso, por Dios. No. Todavía no. Y hasta le hizo abrir las gambas. Es una cosa increíble. Bueno, señores. No, y eso me hacía acordar a la cajita musical que tenía mi mamá en su mesita de luz. Es tremendo. Bueno, señores. Votación de la señora Flor Viña Picaflor. Yo hoy le preguntaba a Ángel antes que usted llegara si Picaflor estaba dedicado a Nico Quiatto y me dijo, hablé con Nico y le encantó, largalo así. Y dice, sí, está dedicado a Nico Quiatto, me dijo Flor, y a otros Picaflores también, ¿entendés? Sí.
Es más, con Noé hemos compartido un picaflor. No. ¿Con Noé? Perdón, no, perdón. No, pero ahora ella es una mujer hermosa, perdón, casada. Con Noé, Noelia Marzoli. Noelia Marzoli es una señora hermosa de muchos códigos. Mucho código tiene la Noelia. Lo puso colorado. Sí, está bien, pero usted calculo que no importa, el pasado ya es pasado. O sea, no, ya está, que no lo puede cambiar. Llegó uno mejor. ¿Eh? Llegó uno mejor que es el señor Ramiro. Sí, pero no han compartido un picaflor. Qué tremendo es. Digo algo, Rami sabe todo. Estuve 3 días para contarle toda la lista, pero sabe todo. Pará, no, y lo lindo es que ella tiene unos códigos para todos. Sos hermosa, Noelia Marzoli, sos talentosa, no, no sos quilombera. Pero pará, no escucho porque escucho un negro. ¿Quién era el picaflor? ¿Quién era el picaflor que compartió? No, no puede decir todo. ¿Jope? No, oh, Jope no. ¿Usted es el picaflor? Jope no, aparte Jope es mi jefe. No. Está Maca ya. Mirá la que te metieron, ¿eh? No te hagas el tonto. Usted es muy escondedor, pero digo, no me esconda eso, no sabía eso. No, no, para nada. Perdón, yo le voy a decir entonces solamente esto porque ahora me deja para la pregunta. ¿Usted salió con Flor Viña alguna vez? No me acuerdo. No. La verdad, te decía, ¿por sí o por no? ¿Ok? ¿Por sí o por no? ¿Usted salió con Flor Viña? No. ¿Usted salió con Noelia Marzol? Sí. Pero si el marido no tiene problema, ya te, no, está bien. Se, una fue. Tarde fue. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Scotty? ¿Chupón que en dice... el cuello? ¿Cómo? Tiene un chupón en el cuello, Jope. Jope tiene un chupón. A ver. Es verdad, tiene un chupón acá en el cuello, Jope. No. ¿Cómo da? Buena, Maca. ¿Qué está mirando, Marcelo? ¿Eh? Es alergia. Vino Marcarena, Marcelo. Justo viene Marcarena. ¿Dónde está Maca, Jope? Se acaba de ir. Está por acá, así que... Se fue. La vimos corriendo por Panamericana, de vuelta para LAM. Cruzó a los autos de LAM y venía para el otro lado. Bueno, señores. Y no, pero entonces ¿quién es? ¿Johnny Lazarte, el otro picaflor? No. Johnny es un caballito de mar, ¿no, Moria? ¿Cómo son los caballitos de mar? ¿Cómo son los caballitos de mar? No tengo la menor idea. Yo sé lo que son los caballos y la yegua. Los caballitos de mar. Todo lo que está bajo el mar me parece una pelotudez. Yo la tengo a Moria como que sabe todo, ¿entendés? Por favor. No, Johnny es fiel, muera a morir. Con la que le gusta va hasta el final. Lo acusan de todo, pobre, pero no. La tiene ahí en el corazón clavado. Bueno, la tiene ahí. Bueno, señoras y señores, presenta el puntaje para el fiel de Johnny Lazarte y para Noelia Marzol Style Store. Controla tu música, recibe mensajes y notificaciones en redes sociales directamente en tu muñeca con los relojes inteligentes Colby que puedes encontrar en Style Store. Aprovecha hoy y encontralos en 6 cuotas sin interés. Ideal para auto regalarte y mandarte siempre conectado en tus actividades al aire libre. Ingresa ahora a stylestore.com.ar y descubrí todos los beneficios que tienen pensado para vos. Style Store. A su mujer, no la veo, Macarena. ¿Cómo? Vino a verlo justo a Noelia Marzuela y a Johnny Lazarte. Entró en pánico. ¿Son amigos de Macarena? Sí. Somos muy amigos, sí. Percial, yo soy muy colegas, todos. Sí, sí. Le dije, aparte es como nuestro amuleto, siempre viene para la final. Pero nunca la veo acá en el piso a Macarena Rinaldi. Me da vergüenza. Vergüenza, le das y tú acá. Está descompensado. Vergüenza te a robar, a afanar. Vergüenza que te vas a estar parado acá. Olvida. Qué raro, ¿eh? ¿Dónde está Maca? No está tan solo uno con el pelo atado, wow. Con el pelo recogido, nunca te había visto así con el pelo recogido. Bueno, queda bien. Señor, muy lindo le queda. Bueno, votación de la señora Flor Viña, ¿eh? Compartieron un picaflor, tremendo ese. 2 picaflores encima, no, me acordé. No, Marcelo, Danos. Marcelo, por favor. No, ahora Danos. Pero pará, después. Pero no me estoy reponiendo de uno que no se. Después viene un Ramiro, después viene un Castro, después viene una Maca. Eso es lo lindo de pasar por los picaflores. Después llega tu elegido, ¿entendés? Pero que Jope también fue compartido, ¿por usted? No. No, Jope no, pero digo, Jope tiene su Maca, Noé tiene su Ramiro, yo tengo mi Castro. Está bien, pero estamos hablando de los 2 picaflores esos. Que no es Jope, entonces. No, Jope queda descartado. Son 2 picaflores. ¿Picaflores que han estado acá en el certamen? ¿Sabés que sí? ¿Ahora está acá? Perdón. Uno puede ser buena persona y picaflor, ¿viste? Sí, no habla de... No estamos hablando de malas personas, pero bueno. ¿Usted se le imagina algún...? Puede. Le pregunto a Noelia, que está muy calladita. No digas. Está mi marido y mis hijos. Pero madre. Bueno, todos tenemos pasado, ¿qué tiene que ver? Bueno, está bien. Puede ser... Perdón, ¿usted sabe, Sebi, algo de los picaflores? Me pregunta si no será Matinap, por ejemplo. ¿Matinap? ¿Lo compartieron ustedes? Ahí está, el teje. Matinap. El no suyo es como una cosita así medio cortita. No. Está nervioso. ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Se les trabó? No, no. Pero hoy... Sí, mi Matinap me está saliendo... No, this is no. No Matinap. ¿No? ¿Por qué habla de inglés? Yo voy a dejar a Flor, que tomó la iniciativa, y que responda a Flor.
nosotras en etapas anteriores donde estábamos solteras. Sí, yo también, yo antes, nos cuchicheamos. Yo antes corría maratones, está bien, pero no puedo correr ni 100 metros, está bien. Pero no te pasó nunca que con un colega o algo decís como, ah, mirá, yo estaba con esta persona, puto, vos también. Le pegó el dos. Se ríe Moria. ¿Cómo? ¿No te pasó? No, no, no tengo como, no tengo memoria para atrás, ¿entendés yo? Me cuesta tener memoria acá para atrás. Memoria tengo, tengo lindos recuerdos de un montón de gente, pero bueno, estoy enamorada de mi... De claro. Eso no hay duda, está todo bien. Si no, tenemos que estar aclarando cada dos minutos que están los hijos, están enamorados. Eso ya se sabe. Yo admito que tuve... Ese... Pero todos hemos tenido un pasado, pero yo no tengo ese recuerdo. Como dice, dos, me acuerdo, compartimos, que yo, como digo, sí, con sí, no sé, con... ¿Estuvo con acá? Prada. No, no tengo ese recuerdo. Pero bueno, yo, si no me ayudan, no tengo la memoria. Así que, si no lo dice, no. Aparentemente ha pasado por esta pista. Ha sido participante. ¿Ha sido bailarín o famoso? No, no puede decir Marce, si no... No, no, sí. Es productor. No, señor, cantante. Es productor. ¿Eh? Cantante. ¿Cantante? El pola. ¿Eh? El polaco. ¿El polaco? Sí, no, tuviste, no, tuviste un... No. Un colchoncito con él. Bueno. Te ensabanaste. Bueno, señores. No, no, no. Bueno, vamos a ver entonces. Se viene el puntaje de Flor Viña con su exitazo en el día de hoy, con el picaflor que habló el país de eso. Era tendencia en todos lados. Así que bueno, votación de la señora Flor Viña. Bueno, me encanta esta pareja que es muy talentosa y que no son quilomberos. Eso quería resaltar de Noé, que hasta incluso habiendo compartido un pasado y todo, siempre cuando hiciste el reemplazo de acá, me llamaste y me dijiste, Flor, quiero que sepas que está todo bien, gracias por todo. Y sos muy, muy linda, además de muy talentosa. Son una pareja que siempre impresionan. La vez pasada han traído pantallas, saben manejar las cámaras, las luces. Vos, Damasia, sos la revelación de este bailando. Todos te quieren tener. Y voy a ser breve porque gasté mucho tiempo con el picaflor y tiene que entrar otra pareja más. Pero son increíbles, emocionan. De verdad, vos, amigo, sos una cosa de otro planeta. Te mereces todo. Por eso... ¡Vamos! ¡Un 10, señoras y señores! Me encanta, me encanta. Vamos con el 10 y todos los amigos de las artes acá, de los bachateros, ¿eh? Noche de bachata, ¿eh? Bienvenido. ¿Cómo es la letra de Picaflor para terminar con el tema? ¿Pero cómo arranca la letra? ¿Cómo? Pero, no, pero a ver, quiero ir de poquito. A ver, dale, si todos sabemos que sos un Picaflor, ¿te gusta jugar a las flores? Calculo que es a dos chicas que se llaman Flor. Esta es mi interpretación, no quiere decir que sea la interpretación de lo que esté diciendo. Sí, si me la dejan puesta, mejor que... Si me la vas poniendo y sacando... Ah, sos un Picaflor, perfecto. Un nene que hace que llores, por eso me gustan mayores. Eso calculo que lo está diciendo por la pareja actual. Claro. Un nene me hace que lloren, carita de muchos colores, medio falso. ¿Qué tendrá este muchacho que comenta a las mujeres? Tiene fama, tiene magia, pero ¿dónde es que la tiene? Ahí es el petiso, no, nadie te la encuentra, ¿entendés? En la letra tiene muchas cosas buenas. Yo estoy haciendo una interpretación de él. Tiene muchas cosas buenas y algunas cosas malas. Y mi amiga sabe cosas que a él no le convienen. O sea, que la amiga calculo que debe ser una flor, otra flor que debe estar saliendo hoy con él. Tranquilo, papi, está en secreto. Te cuento, te pido, porfa, ya no vuelvas de nuevo. Las cosas pasan y rencor ya no siento. Yo ando en una, disfruta del momento. O sea, ya vamos, más o menos se va perfilando para dónde va la letra, ¿entendés? O sea, ¿está bien? ¿Ya lo descubriste quién es? Recontra, ya está, sí. Bueno, lo dejamos ahí. Listo, lo dejamos ahí. Señores, se viene el voto de la señora Moria Kazán, presentado por Action Energy. Action Energy. Es momento que la parada sanguchera de Spot, la tienda de Action Energy, que tiene una variedad de sándwiches espectaculares, ¿eh? Hay 6 sabores: mortadela, bondiola, salame, cantimpalo, jamón y queso y uno vegetariano. Escanea el QR que aparece en pantalla, busca la parada sanguchera más cercana y de cuál vas a probar hoy. Yo hoy me comería uno de bondiola, me gusta. Qué rico esto, por Dios. Sí. Y vos, venía a la parada sanguchera, venía a Spot, la tienda de Action Energy. ¿Dónde está Maca? Convidá, Marcelo, alguna vez. Maca está en Action. Convidá, te pido, por favor. Está bueno. Rico. Votación de la señora Moria Kazán. Usted sabe... ¿Cómo se traga todo usted, Tinelli? Los alfajores, los sándwiches. ¿Qué capacidad bucal tiene? ¿Se la midió alguna vez? ¿Usted se mide todo? 3 alfajores dobles. Yo no puedo creer. Mi capacidad... ¿Cómo mide la boca de usted? ¡Es un tiburón! Mi capacidad bucal es esta. Yo la tengo siempre en las manos. En las manos describo mi capacidad bucal. Por favor. No. ¿Pero qué es esto? Es más que el tiburón. Es como una boca dilatada, Tinelli. ¡Tiburón humano! No. ¡Bravo, hermano! ¡Está tremendo! No tengo el destornillador de Johnny Lazarte. Pero voy... Escúchame, a mí lo que me pasa siempre es como a lo ancho. El señor es come de puntita, ¿entendés?
Muy bien usted, ¿eh? Él picotea así. Yo nunca vi una cosa igual en mi vida. Con eso solo tiene que entrar al Guinness. Bueno, gracias. Qué, qué capacidad bucal. Y además se la mide el chabón. Bueno, gente, buenas noches a la última semana. Gracias por elegirnos, público. Gracias a todos, sí, gracias. ¡Wow! ¡Qué semanita! Hoy está la adrenalina mejor colocada tremendo, que ayer. Tremendo. Hoy hay buena vibra, buena aura. Buena. Ayer había una cosa medio rara. No ¿en sé serio? Si, sí, yo me sentí que me costaba. Lo dijiste, lo dijiste. Hay, había algo que me parece que es la primera semana que somos menos, pero hoy volvió toda esa cosa burbujeante. ¿Lo sienten? Sí. ¡Wow! Sí. Chicos, bueno, ojos atentos, mente afilada, lengua preparada. Hola, el marido de la estampita. Es un genio, Rami. Además, gran jugador de fútbol. ¡Santo! Te sí, rebanco. Son lo más. ¿Qué tipo salieron amplio? Salieron campeones con San Lorenzo. Sí. Ay, por favor. Sí, yo lo sé. Si salió campeón conmigo. ¿Tratabas? Qué tipo copado. ¿Me cuenta la historia del marido como futbolista? Sí, lo contrataba yo. ¿Verdad? Claro, se jugaba el fútbol conmigo en San Lorenzo, campeón con San Lorenzo de Ramiro Arias. ¡No sabía! Sí, por Dios, antes jugar en Almagro, ¿en quién me jugó en San Lorenzo? Perdón, me acabo de enterar, que felicitaciones. Gran, gran jugador y gran tipo además. ¡Qué maravilla! Ahora representante de jugadores de fútbol. Ah, no sabía, hoy con Jope hablamos en el camarín, ¿qué está haciendo ahora actualmente? Representante de jugadores de fútbol. ¿Representa alguno bueno o medio falopélito? No, no, grosso. Grosso, a ver quién puede ser un jugador grosso. Yo no conozco nada, Marce, tenés que preguntar a él. Yo no conozco ni siquiera. Ah, bueno. Admiro tu pareja nueva, como vos me admiraste la mía con Galva, que te emocionaste al escuchar el podcast. Sí. Muchas gracias. Pareja de está adultos. Muy bueno el podcast de Moria. Sí, recomiendo sí, todos muy fuerte. Lo escuchar. Sí, por favor, escúchelo. No va a poder creer. Yo no careteo. Es tan, tan fuerte muy mi verdad buena. Que la gente todavía no lo puede creer. Ángel no lo puede creer. Que lo estás lo voy a escuchar. Claro, que me dijo muy fuerte. Bueno, gente, ¿qué voy a decir de esta pareja? Esta pareja, a ver, drena, supura, parecen palabras, talento. Pero esta vez yo sentí que dieron mucho, pero que hubo, como son los perfectos y los virtuosos, hubo ciertas desprolijidades. ¿En serio? Por lo menos dos. Sí, son efectistas. Vamos a en este caso, yo voy al virtuosismo, porque más perfectos que esto no hay. Entonces la vara tiene que ser súper alta. Yo voy a explicar por qué. Suponte, hubo un desperfecto de él, te chocaste con algo antes de agarrarla con tu propio pie. Fíjate, cuando la pongan en slow, hubo una cosa tuya. Estoy viendo mínima. Cuando hicieron 12 piruetas, 12 las conté. 6 compasé, 6 ella tambaleó y 6 en media punta. Lo tengo todo agarrado acá porque estoy viendo, no el pelo al huevo, pero estamos en las últimas. Igual son perfectos. Obvio. Pero todos los trucos eran tan acrobáticos que me quitaron un poco de la sensualidad. Okay. Y cuando desarmaba, se veía desprolijo. Eso es lo que yo vi. Okay. Como puedo decir, como fisura en la excelencia que tienen ustedes. Mm-hmm. Y si lo ven, me van a dar la razón. No es que tenga nada, vos te atropellaste, se te veía un poco más nervioso que otras veces. Hubo cierta cosa de indecisión, pero la bachata ligera, la excelencia que tienen ustedes, hacía que todo agarraran. Yo vi dos cositas imprecisas, pero le voy a dar un plus a las dos cositas que tendría que bajar. ¡Vamos! Porque cada vez que hacen un truco, más allá que el desarme no sea lo elegante que merecía, porque se ve mucho una cosa de prolija y la verán, es todo tan perfecto. Tienen sinuosidad en la entrepierna ustedes dos. Parece que tienen serpentea en la entrepierna. Tremendo. Nunca vi una cosa igual. Hacen cosas con el no tiene. Si hacés con la lengua lo que hacés con la entrepierna, tenés que ir al Guinness por otra cosa. Total. Pareja extraordinaria y le doy mi puntaje. Me parece que no es malo. Sí. Miren lo a que ver, les pongo. A ver, señor, el voto es un 9. 19 hasta acá. Y se viene el voto final del señor Aníbal Pachano, presentado por Grupo Márquez. ¿Sabías que Grupo Márquez puede conseguir los mejores productos? Smart Life. Tenés todo tipo de pequeños electros de cocina, productos para el hogar y hasta audio. Smarteatela y hacé todo más fácil. Conseguilos al mejor precio en las sucursales de Grupo Márquez o en su tienda online escaneando el código QR que figura en pantalla. Electrodomésticos Smart Life, enciende emociones. Grupo Márquez. Votación final del señor Aníbal Pachano. Tienen 19 puntos, puntaje excelente hasta acá. Votación final de Aníbal. Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a la pista. Hola, Aníbal. Bueno, primero felicitar a Damasia. Una grosa. La verdad, una grosa. Moderna. Coincido con Ángel que hablás y sos divertida. Y una pareja impresionante. La verdad que, más allá de las pantallas, está despojado el escenario y cubren tanto, tanto, llenan tanto el espacio
más allá de las pequeñas fisuras que pudo haber en un giro, 400 a la vez, muy difícil. Muy difícil que no haya un titubeo. Pero la verdad, impresionante, chicos. Yo tengo que felicitarlos. Me hubiera gustado un cachito más de contacto de ellos dos en las curvas. Hubiera sido sublime. Perfecto. Señores, el voto 10. Mete 29 puntos. Señores, tremendo, tremendo. Ahí el segundo puntaje más alto en este ritmo. Y con el voto de Ángel, sí, no lo tiene el primero. Felicitaciones, hermoso, felicitaciones. Todo. Sí, la verdad teníamos mucha presión, Johnny sobre todo, porque era como el especialista en la bachata. Así que, bueno, amigo, ya nos sacamos este ritmo de encima. Nada, estamos felices, Marce, y amor, nada, te pido disculpas. Yo sé que... ¿De qué vas a pedir disculpas? Está entrenadísimo con estas cosas. Pero uno va a pedir disculpas por el pasado ya no lo puedes cambiar, ya está, mala leche. ¿Te tocó esto o buena leche? Mejor que de todo lo pasado has aprendido para llegar a este lugar de la manera que llegaste. Absolutamente, pienso igual que vos, pero bueno, por ahí en vivo acá, tan expuesto, se siente incómodo, pero igual lo tiene súper entrenado. Él, porque tengo mucha historia yo. Bueno, está bueno, lo decís vos. Sí, obvio. Bueno, felicitaciones a los dos. Vamos, gracias, Marcelo. Gracias. Ahora vamos a ver la votación, a ver si no lo meten en la sentencia alguno. Gracias, Noé, gracias. Gracias, Marcelo. Gracias, Señoras y señores, se viene la próxima pareja y presenta Brahma. Brahma. El cerro brillar de la luna. Porque había una perra alzada. También, ¿qué hace? ¿Qué tal cantando? Arranca Brahma y se pica el streaming. Está con la música al topa. Está Milet, está cantando, toma cerveza que no toma habitualmente. Es increíble. ¿Qué hace, señores? Mirá. Tenemos música en la cabeza como Brahma en sus latas, Marce, mirá. Salute, chicos. Ahí están cantando. Vamos, me encanta. Ahí la Brahma. Qué lindo, me encanta. Así es. Brahma presenta las nuevas ediciones limitadas dedicadas a la Joaquín y a Pablito Lescaro, que están buenísimas. Muchas gracias. Ya puedes conseguirlas en todos lados, señoras y señores. Con una Brahma brindamos ahí con todo el streaming, con todos ustedes. Hay que estar en su casa en los últimos 5 programas, las últimas 5 funciones de este Bailando 2023-2024. Y va a cerrar la pista esta noche y regresa a la pista después de haber sido salvada por Flor Viña en la última sentencia. Vamos a ver si se suelta. Flor le pidió que se soltara un poco más. Vamos a ver cómo le va la bachata, señores. Fuerte el aplauso para presentar al señor Tito Díaz y a la señorita Anabel Sánchez. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Anda, ¿qué dice? ¿Qué vino gente de Solano hacia arriba? De Wilde vinieron. Ah, Wilde, hay varios barrios que la alientan a Anabel. De todos lados, hay mucho amor y la verdad estoy muy contenta de contar siempre con su apoyo. Estoy muy feliz, muy agradecida por llegar a estas instancias entre los 10 mejores, ya que era mi meta. Entonces estoy... La meta tiene que ser entrar entre los 8 mejores. Obvio, también, pero voy paso por paso siempre, claro. Y no, estoy re feliz, gracias por el amor, gracias por venir hasta acá. En serio, son cosas que te motivan un montón a seguir, a sacar fuerzas que vos decís, ¿de dónde salen? Y es el amor de ellos, el apoyo de ellos y de mi familia, que hoy está presente por primera vez. Sí, hoy está presente, vino tu familia. ¿Cómo está tu familia? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mamá? Hola, mamá. Hola, mamá. Qué linda es tu mamá. Sí. Es una bomba tu mamá. Gracias. ¿Qué hace? Es una bomba. Muchas gracias. Pero qué linda, linda mujer. Gracias, gracias. Está embarazada tu mamá, por eso es más linda. Las mujeres embarazadas se ponen más lindas, divina. Se va a agrandar la familia. Sí. ¿Cuántos hijos tenés? ¿Cuántos hijos tenés? Va a ser el quinto. Quinto hijo, muy bien, muy bien. ¿Después de vos viene el que viene acá o la que viene acá? No, ahí está mi hermana. La que me sigue. Ah, divina también. Ah, son todas bombas como tu vieja. Está mi abuelo, está Juli, multitalent, vino Ocho, Paul, García también. ¿El abuelo también es el de atrás? El abuelo es el de atrás, parece tu hermano. Muy bien, muy bien, hermano. Muy bien. Tremendo, tiene una pinta de Johnny Depp también, ¿no? De verdad. Todos son medio facheros todos. Me encanta, estoy re feliz de tenerlos acá y hoy voy a bailar para ellos. Dedicarle esta bachata. Vamos, vamos. Porque nada, los amo. Ellos fueron las primeras personas en creer en mí cuando yo de chiquita le contaba este sueño o cuando me veían bailar. Como yo imaginaba estar en esta pista, te visualizaba un montón a vos. Lo dijiste varias veces. Lo dije y por eso cuando te tengo acá al frente me pongo muy nerviosa me pongo porque es como, qué loco, de repente te tengo acá. Entonces,
el apoyo de Tito también. Gracias por apoyar en serio a esta pareja. Gracias, que sueña y la ilusión crece. Bueno, vamos a ver ahora cómo les va. Es el último baile de esta bachata y después ya se van a votar entre ustedes, señores, y va a votar el jurado. ¡Señoras y señores! Y mañana el duelo entre los 8 mejores. Hoy van a quedar eliminados 2. Hoy no te pierdas hasta el final del programa, porque te digo, hoy quedan 2 parejas eliminadas de las 10 que tenemos acá. ¡Señores! Veo caras de cansancio hoy. Me parece que hay muchos que no vinieron durmiendo bien. Yo tengo la solución. Aprovechen el Super Center de Somier Center. Sí. Con ese te agarra Galmarín y aguantás hasta las 8 de la mañana. Tienen 70% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés para que conecten con su descanso. Acercate a cualquier Somier Center que ahí te asesoran para encontrar tu somier ideal. Galmarín, lindo, somier Galmarín tiene un placar de 3 metros y se tira de ahí. Tremendo, ya está. 8 de la mañana, no para. Es el imparable sexual de somier Tigre. Center. Señores, se viene la última pareja, se viene Tito Díaz, se viene Anabel Sánchez. Se viene la última bachata y vamos a ver qué puntaje tienen. Atención, lo más bajo, Martín Salgüe con 14, recordemos. Terrible. Después viene el Cone Quiroga con 16 y Sello de Gregorio con 18, que venían bien, El resto, todos arriba de 20. Señores, se viene Tito Díaz, Anabel Sánchez. Disfrutemos la última bachata. Música, maestro. ¡Vamos! Abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo. No quiero caer de nuevo en esa foto de locura, hipocresía total. Tremendo, última bachata. Mira el aliento de la gente, una cosa increíble, me encanta. Me encanta todos los grupos de chicas que hay hoy, es increíble. Me fascina. Todas las que están acá también, me encanta. Me fascina con ese. ¿Qué son? Como monjas, no sé, monjes ahí. Omega Cruz. Van a querer bailar, seguro. Hasta que no nos vayamos de acá de este estudio, van a querer bailar todos. Sí, baile. Señores, vamos a ver el puntaje. Para Anabel Sánchez, para Tito Díaz, presentado por Surfinanzas. Surfinanzas, vende más cobrando con Surfinanzas. Abrí tu cuenta de acceder a tu terminal de cobro Surpago 100% gratis. Disponé de tu saldo en sus redes sucursales con atención personalizada. A partir de ahora, vos elegís cómo cobrar. Hacé crecer tu comercio con Surfinanzas Empresas. Señores, votación para Anabel Sánchez, para Tito Díaz. Votación del señor Ángel de Brito. A ver cómo lo ha visto. Hola, chicos. Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Un buen trío desde el principio, han tenido muy buenas galas. Es la última devolución que le damos a todos con puntaje, cerramos hasta acá. Y estas 10 parejas que llegan, salvo una, merecen estar. Perdón, acá. ¿Salvo? ¿Cuál? Tu primo. Mi primo. Merecen estar primo. Acá. ¿Qué nombre, mi primo? Claro. El rayapiso, no sé cómo decirlo. No. ¿Lo pagó? Que encima lloran los programas, una cosa rarísima. ¿Qué estuvo en algún programa? Estuvo hoy al mediodía, fue con el peluquero. ¿Hay intrusos? En ese, sí.
Con el peluquero. No, como no me nombran, ¿para qué los voy a nombrar? Digo, va con el peluquero, no sé, raro. Todo lo que hace es raro, lo estaban peinando en vivo. Yo hace como 15 días que no lo veo en casa, de que rayó el piso se fue de casa. Turbio, turbio. Sí, mandó la plata, eso sí, para pagar las expensas en el día de hoy. Es muy importante eso. Pero bueno, más allá de ese caso, digo, todas las parejas llegaron acá con mucho esfuerzo. Bueno, muchos bancados por el teléfono, como este equipo, con el teléfono también, por el jurado y por el teléfono, y otros sostenidos por su buen baile por el jurado. Así que nada, desearles lo mejor, son los gracias. Últimos minutos. Mañana veremos el gran duelo y ahí van a estar seguramente. Hoy mi voto es secreto. Ahí está el voto secreto del señor Ángel de Brito. Se viene el voto de la señora Flor Viña, presentado por Style Store. Style Store. Style Store. Continúa el sale en Style Store. Aprovechá descuentos imperdibles y hasta 6 cuotas sin interés en productos seleccionados. Si escuchaste bien, 6 cuotas sin interés. ¡Qué lindo! Con yo lo quiero. Que aumenta en todo en este claro. Ispo, te lo lleva gratis. Sí. Style Store tremendo. Claro. Gaby y la gente son tremendo. Descubrí todos los beneficios que te ofrece Style Store en las mejores marcas de relojes, joyas, tecnología, electrocelulares y mucho más. Ingresá ahora en stylestore.com.ar o en cualquiera de sus locales en los mejores shopping del país. Señores, votación de la señorita Flor Viña. Que tuvo a los picaflores para Nabil Sánchez y para Tito Díaz. Bueno, Marce, yo estuve escuchando en los pasillos, estoy muy emocionada con la oportunidad que me diste, y estoy ahí chusmeando, viste, por no donde nadie me ve, y escuché Complot contra Anabel Sánchez. Wow, en lo que porque viene, ahora viene la en lo que viene ahora la sentencia. Viene ahora la sentencia. Por ahí ahora lo cambian, pero no me gustó para nada, o sea, ningún complot está bueno. Bueno, pero es parte del show, es juego, está bien. Está, ay, yo está te bien. Amo, sos tan buena. ¿Sabes lo lindo? Que no importa si te sentencian o no se te sentencian. Después vamos a ver qué pasa. No, si te sentencian es porque te ven fuerte. Y yo te sentí merecedora hoy. Sí. ¿Viste que hablábamos de la culpa? Sí. Te sentí con unas ganas de presentar a tu familia, orgullosa de tu familia. Siempre. Orgullosa de decirle a Marce, soñé con esto. Y hablamos de Villalba, hablamos de Johnny. Y Tito Díaz es un bailarín grosso, tremendo, folclore, bachata. Lo que lo pides lo tiene. Se animaron a hacer trucos. A mí me encantó lo que hicieron. Quiero de esta pareja que sigan aflorando y mostrando lo que son y no importa si viene Complot o lo que sea, que brillen como brillaron hoy. Por eso gracias. Mi puntaje es un... ¡Señores, 9! ¡Le mete clavo un 9! ¡Flor Viña, esta pareja excelente, señores! Se viene el voto de la señora Moria Kazán, presentado por Placa San Francisco. ¡Qué buenas son las Placas San Francisco! Divinas. Recordemos que hoy se van dos parejas en este certamen. La única solución que elimina la humedad en forma definitiva y en solo 24 horas. Es limpio, fácil, rápido y con 10 años de garantía. Más de 100 franquicias en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú. Voy a abrir una franquicia en Perú de Placa San Francisco. Voy a hablar con Milet. Hay que ver, me tiene que recomendar un barrio, Mileta, ahí en Perú. Escanea el QR en Lima, ¿no? Y pedí ya asesoramiento gratis en tu domicilio. PlacaSanFrancisco.com. Más de 45 años haciendo tus espacios más lindos y saludables. Votación de la señora Moria Kazán. Tinelli, por favor, a Galvarini lo paran en la calle. Porque usted es dice el semental de tigre. Para mí, todos los que me dicen... Yo sé, Moria, vos como la pareja no lo vas a decir. Es una persona que no para, que es un obsesivo con ese tema. ¿En serio, Marci? Sí. ¿Qué te contó? Sí. Y con Moria se volvió sexópata mal y no. Me dijo... ¡Me muero! Sí. ¡Pero el colchón, me muero! ¡Que nos regalen colchones! Con la... sí. Por favor, te lo pido. Somier Center. Se tira de 5 metros. Hagan la prueba Galmarín y lo de Somier Center, que es tremendo. Se te tira Galmarín el de 3 metros del ropero hacia... La tremendo. Vamos a hacer la prueba, Tinelli, porque ya lo quiere hacer. Le voy a mandar un Somier Center a la por casa favor, de Galmarín. Por favor, para que lo probemos. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a la pista, Anabel, mi querido Tito, a la familia. ¿Cómo le va? Qué bonita señora. Sí, divina. Felicitaciones, qué hermosa por ser mamá, quinto hijo. Qué prosperidad, qué hermosa. La felicito. Gracias, gracias. Y al abuelo también, que estén apoyado ahí, a la hermanita. Divina. Qué divino. Me encanta cuando viene la familia. Me dan una profunda... Mirá, ahí me muero. Sí, ahí estamos. Ahí está el pato, Garmarini, me muero. Bueno, no sé, Tito, si viniste con alguien, tu novia está por acá o alguien. No, está en su casa. Hoy está Solari, amore. Hoy viene solo. Estás metido con esa pibita vos, ¿no? Le haces boleadora. Se enamoró. Papi. Oh, me enamoré de Morena, me enamoré. ¿Le haces boleadoras, Tito, antes? Vos le haces es una chica joven. La estás disfrutando, la estás en joy. ¿Le haces boleadoras algún acting antes de hacer algo? ¿Qué? ¿Te imaginás? No sé si agarras el helicóptero o algo, nada.
Oh, ¿cómo no? Ni en pedo. ¿Cómo le voy a hacer boludo? No. Sí, no entiendo. ¿Qué sé yo? No, ¿le puedo hacer un acting de folclore? Claro. Bueno, Tito, largate. Tenés que lanzarte más, porque está muy, muy medidito. Bueno, acá me pareció que la actuación de Ana te comió un poco. Porque me parece que ese también debe ser un valor para vos, un valor agregado. Porque tener una compañera que no sabe bailar y baila bien y hace... Es una gran histriónica esta chica. Tiene una cara y unos gestos y una cosa fuerte que traspasa un poco traspasa la pantalla, lo cual no es fácil. O sea, le agregás, es muy difícil la coreo facial. A una persona que no baila está contando los pasos. Y vos siempre, aunque tenés, no tenés demasiada inseguridad, pero enseguida lo mejorás con los brazos, que tenés buenos brazos, gracias, buena extensión y con la terminación de las manos. No me dejás ninguna mano flan. Esa, tu línea empieza a ser depurada y no sos una bailarina. Inbandás histrionismo. Gracias. Me gustó lo que hizo Anabel. Me pareció un poco que faltó un poco más lo de Tito, pero igual los banco a los dos. Mi puntaje para ustedes. Señores, en la noche donde se van dos parejas, señores, el voto Moria son 8. 17 hasta acá. Y se viene el voto final del señor Aníbal Pachano, presentado por Ruta Atlántica. ¿Cuándo pensás en tus vacaciones? ¿A qué le das prioridad? ¿Contar con asistencia médica, descuentos en espectáculos o que tu pasaje tenga beneficio? Nuestros amigos de Ruta Atlántica te ofrecen todo esto y mucho más con la compra de tu pasaje. Conseguilo ingresando en rutaatlántica.com, al WhatsApp 11-34-34-5000 o en tu agencia más cercana. Ni lo dudes, Ruta Atlántica, piensa en vos. Señores, el próximo lunes la gran final del Bailando. Canta en vivo Lucra. Lucra va a estar cantando acá en vivo. Todos sus éxitos los va a cantar acá en vivo. Así que de Córdoba, exclusivamente para acá, Lucra. Y le iba a decir a usted, Jope, ¿sabe a quién le quiero pedir que venga? Se me estaba ocurriendo recién en este momento. Me encantaría, que sería un regalo para mí. Se lo voy a pedir al aire oficialmente. ¿Quién? ¿Sabe a quién tiene que venir? Martín Bossi. ¿Dije alguna pelotudez? No. Claro, dudó. No, si lo duda, no. Para mí, yo pensé como es su hermano, su amigo. Digo, me encantaría que venga Martín Bossi. Por sí o por no. Sí, estaría muy bueno, sí. ¿Sería? Esta noche mismo lo llamo. Sí, ya, bueno, lo de estar viendo el programa. ¿O tiene obra hoy? No, está en función en este momento. Qué lástima que esté en función. Llámelo, por favor. Señores, que haga alguna invitación. No. Que venga Martín Bossi. Ahí vemos. Vamos a ver si Martín Bossi... Sí, otro de los grandes picaflores que tiene la Argentina. Pero bueno, señores... Ni hablar de eso, ya le... No. Tremendo. Este es uno. Tremendo, es tremendo. Ya lo tiré, lo vi abajo una sombrilla, siempre lo embocan con alguien. Además, es tan sanatero que va a la playa a hacer el verso. A panelistas, agarra todo, señores, por todo. Tiene un programa. Le entra a todos los rubros, señoras y señores. No, llámelo a Bossi, por favor. Ganador, Bossi. No me hagas llamarlo por otra persona, por favor. Bueno, señores, bueno. Señores, votación del señor Aníbal Pachano. Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a la pista. Buen tomador de mate es este... ¿Sí? Vos, sí. Toma bastante mate. Bueno. Sí. Bueno, muy, muy linda Anabel. Una muñeca. Gracias. La verdad. Gracias. Me gustó, pero... Hasta ahí. No mató. Me encantó como plantearon. Ojo, es un baile donde se tienen que mirar. No es solamente... bailar en sí mismo, cada uno por separado. Okay. La bachata tiene mucho de mirada del hombre hacia la mujer. Y eso, por momentos, faltó. Prolijos, como siempre. Sí. Y hay que perfeccionar tus piernas. Las la mías. Niña, sí. Te juro puntas, que estuve ensayando pero mucho. Pero has crecido mucho. Sí. Y eso es lo importante. Sí, estoy muy feliz, la verdad. La verdad que sí. Se nota el crecimiento. Ay, qué entonces, bueno. Creo que simplemente hay que mejorar esas pequeñas cosas que, sí, que faltan post-certamen. Obvio, lo voy a tener mucho en cuenta. Realmente aproveché mucho este Bailando como una escuela. Cada ensayo, sábado, domingo, bueno, todos estamos en la misma. Pero aprovechar esa escuela, así que re voy a tener claro. Que y aprovechar a que se tienen que mirar. ¿Está? Mira, ahí, así, perfecto. Señores, el voto son 6, 23 puntos hasta acá. Quedaron ahí, bien, arriba de los 20, pero ahí en una zona, ahí, vamos a ver. Están en el medio, mirá, te digo, están en el medio. Creo que por ahí zafan, vamos a ver.
Pero bueno, vamos a ver ahora porque se viene la sentencia entre los participantes. Bueno, vamos a ver. Yo estoy muy feliz, la verdad. Quiero agradecer a toda la producción de acá, el maquillaje, que me hicieron este vestuario hermoso. Divino, divino. A María Vilariño y a todos. Sí, desfile, por favor, desfila. Por favor, desfila. La diosa. Mirá. Tremendo. Bomba. Muy lindo la ropa. Acasteado para la revista Vogue. Impresionante, tremendo. De Solano más grande. La verdad, feliz con todo el trato que nos dan acá. Gracias, gracias por esta oportunidad siempre. Me voy muy contenta en cada gala. Gracias, Tefi, por el maquillaje. Y a mi familia, que me motivó un montón. Gracias por estar acá, por darse ese tiempo. Feliz. Gracias por el amor. Updates de Wilde, que vinieron. Gracias. Gracias, en serio, por esta gala. Gracias, amor. Gracias, Ana. Gracias, muchas gracias. Hermoso tenerte. Bueno, en un ratito vienen, ¿eh? En un ratito vienen acá porque viene la sentencia. Señoras y señores, ahora sí se viene la sentencia entre los participantes. Ahora vamos a recibir a todas las parejas, a las 10 parejas finalistas de este certamen, y vamos a saber cuáles son los votos entre ellos. Y después vamos a conocer el voto secreto del señor Ángel de Brito. Y hoy es una noche donde se van dos parejas. Dos eliminados va a tener el Bailando. Señores, fuerte el aplauso para las 10 mejores parejas de este certamen que están ingresando en este momento. O los que han llegado hasta acá. Acá están los 10. Acá están los 10 que han llegado a este momento. Al día anterior, a que mañana sea el gran duelo. Mañana vamos a conocer los semifinalistas. Dos. Hoy quedan eliminados dos de estos 10. Van a quedar 8. Mañana el jurado elige 2 semifinalistas. Y ustedes, a través del dispositivo que tengan, van a elegir 2 también. Señores, ha llegado el momento entonces, ahora sí, de saber el voto entre los participantes. Señoras y señores, atención. Vamos a arrancar. Presentado, señoras y señores, este voto. Vamos a presentarlo entonces por Pisos Alemanes. ¿Quieres renovar los pisos de tu casa? En Pisos Alemanes tienen las mejores opciones. Tienen 12 sucursales y envíos a todo el país. Encontrás pisos vinílicos, porcelanatos flotantes, decks y revestimientos de pared. Pruébalos en el simulador virtual de pisosalemanes.com. Señores, Alemanes. Pisos Alemanes presenta. Ahora sí, cambiamos la cámara y nos vamos a esta. Señores, se viene el voto entre los participantes. De acá va a salir un sentenciado. Así que vamos a ver a quiénes van a sentenciar ellos. Después, los otros sentenciados saldrán del puntaje del jurado, develando el voto secreto del señor Ángel de Brito en el día de hoy. Señores, va a votar, el primero que va a votar es Cristóbal Colón. Se viene el Tirri y Fío Jiménez. Van a votar, van a ser los primeros, Luciano, el Tirri y Fío Jiménez. Señores, ¿cómo le va, Tirri? ¿Bien? Muy bien, gracias. No lo vi bueno, por casa. No, es que fui muy temprano. Pasé temprano. Anoche dormí en tu casa. ¿En serio? Sí. ¿Y con Mimi no? No, anoche no. ¿No lo dejó dormir después de lo que dijo acá? ¿De lo de Lady Panté? ¿De eso? Sí. No, porque estaba cansado. Nos hemos cruzado, es increíble. Con Mimi, digo. ¿Por qué no fue a dormir con Mimi? Anoche no fui. No, te amo, amor, está todo bien. No, ni sigamos con eso, por favor. ¿Qué pasa, Ángel? Me escribió Mimi. Me escribió Mimi ayer, no estaba muy contenta. Ah, no estaba contenta Mimi. Me dijo que Lady Pantera trabajaba en la zona roja. ¡No! ¿Dónde? No, pará. No sé. ¿Qué es la zona roja? No sé qué es. Creo que es un barrio. No sé. ¿O no? Es la cancha independiente. ¿Pero quién? ¿Cuándo te dijo? ¿Ustedes? No, pero de eso no. Me parece una barbaridad que te diga eso. Bueno. Claro todo. Lady Pantera, entonces, no. No va. Señores, es Mimi. Mimi. Qué lástima. ¿Hoy la vio a Mimi? ¿La vio a Mimi? No, la tengo que ver hoy. Oh, difícil. Si seguimos hablando de Lady Pantera, vuelve a casa. No, me está esperando. Fuera de Nos vamos con Milet los tres. Sí. No, Marcelo, en serio te digo, me está esperando en Apps Hotel, ya no lo puedo decir más. Gracias, Meg Ariadna. Hoy sí, metiendo el chivo. No, porque si no me van a sacar. Me van a sacar. Porque le van a cobrar, si no. No. No, quedé muerto. Quedé muerto con lo de las expensas. Que la pagó, realmente la pagó. Sí, no doy más, mi mood de ahora es muy parecido a este. Voy a abrir la cajita de preguntas. Respondo 10. Ni sé. Espero que no le hayan preguntado a Lady Pantera. No, sáquenlo. Esto hace muy poquito. Bueno, señores. ¿Qué es eso? Señores, atención. Bueno, vamos a ver el Tirri Fío Jiménez. Empieza la votación entre los participantes y acá es clave. Acá nos ponemos serios porque es un momento clave. ¿Dónde? Acá pueden mandar a la votación o a la sentencia a participantes queridos, no queridos, lo que vean. Vamos a ver. ¿A quién vota el Tirri a Fío Jiménez? Sí, Marcelo, mira, yo voy a votar. Ustedes ven que todos mis compañeros me conocen, jamás me meto con el trabajo de nadie, pero bueno, ayer, porque me dijeron que Dame Luz no cantó en vivo,
de que me regalaron nota y yo no tengo nada contra nadie y valoro el trabajo de todo el mundo, le voy a votar a Coqui Ramírez. Por lo que dijo en el streaming, y me pareció injusto porque yo no, sé me qué meto... No sé qué dijo Coqui en el streaming. ¿Qué dijo Coqui? Dijo que me regalaron puntaje, que yo, que Dame Luz no cantó en vivo, y yo amo el trabajo que hace Coqui, lo amo, no tengo nada en contra, pero me... Y que no nos estamos esforzando, y yo la miro a la cara y le digo, qué locura, porque yo amo lo que ella hace. Entonces, bueno. Este voto va para ella. Bueno, Coqui, un voto. Que no tengo nada en contra. Yo te amo. Sabe. Bueno, que me muestren la grabación de cuando dije eso. Sí dije que Dame Luz no cantó en vivo y lo felicitó el jurado y no cantó. Pero no es nada, no te vas a enojar porque si no me pongo mal, ¿eh? Mi amor, te amo. Ah, bueno. Pero pues escúchame, si no me... Dame Luz no cantó en vivo. Y solamente dije en el streaming, lo está felicitando Ángel y... El jurado, claro, y Flor, y no cantó en vivo. Y le dije, ¿por qué no cantaste en vivo? Y me dijo, sí puedo, pero y le digo... Eso. Vos, Coqui, tirás la piedra y después se esconde la mano. No, no, yo no dije que él no se está esforzando. No vengan con estupideces los del streaming, no. Esto es lo más parecido a... No, porque yo respeto el laburo del Tirri, así que estupideces no. Perdón, Tinelli, esto es lo más parecido a decir te amo, te cago. No. Tremendo, bueno. No, dijiste... Yo lo amo a Tirri. Pará, dijiste como que... Vos te estabas matando ensayando y que nosotros no. Y nosotros ensayamos igual que todos. Yo no dije... Ensayamos no, hasta no. los domingos igual que todos. Para mí lo dijo el... Este es nuestro 100%. El americano que le maneja el Twitter. Yo no dije esas palabras. Yo dije... Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Igual pero está... yo nunca hablé de ensayo. Chicos, está vendida... Está alquilada la cuenta de un americano. Que todo en inglés. Y él... Por ahí ve algunos programas, sigue LAM, sigue América, y bueno, y ahí va poniéndole gusta desde allá. No. Habla de criptomonedas y retuitea cosas. Bueno, señores. ¿Cómo? Perdón, ¿qué, Mati? ¿Qué dice Mati, el coach? ¿Qué dice? Solo lo vi y dijo que ella se estaba rompiendo el lomo y que era injusto que Tirri tenga un 10 cuando ella lo estaba dejando así. ¿Usted lo vio? Yo lo vi. Bueno. Señor, el primer voto entonces para Coqui. Muy bien. Señores, votación entonces, vota ahora. Noelia Marsol y Johnny Lasarte, presentado por Sé Tú Misma. No te pierdas Sé Tú Misma, la historia de tres hermanas huérfanas que conforman la banda de pop más exitosa del momento y que viven alejadas del mundo. Controladas por su tutor y manager, ante la oportunidad que se les presenta, crean identidades falsas y forman STM, una banda que les va a permitir interpretar su música y perseguir sus sueños. Mírala por Disney Plus, escuchá sus canciones en Spotify y seguilos en Instagram, TikTok y YouTube como @STM-la serie. Señores, Noelia Marsol y Johnny Lasarte, vamos a ver, hasta acá un voto para Coqui, hasta acá la sentencia es Coqui, vamos a ver, tiene que votar, el que tenga más puntaje queda sentenciado esta noche. Vamos a ver después el voto secreto de Ángel y cuál va a sentenciar el jurado, cuáles van a ser los sentenciados. Tienen que ir tres al teléfono el día de hoy, es una noche muy, muy difícil y dos parejas se van lamentablemente un día antes del gran duelo final de 8 participantes, ay, ay, ay. Donde se van... Hoy se van 2 y mañana 4. Y van a quedar los 4 semifinalistas ya mañana para estar en los últimos 3 programas. Primera semifinal el jueves, segunda semifinal el viernes y la gran final el día lunes. Cantando Lucra en vivo y Martín Bossi si es que viene. Y por ahí vamos con quinto jurado. Vamos a ver, señores. Bueno, votación. Bueno, vamos a votar a Tuli. A Tuli Acosta. A Tuli Acosta, sí. ¿Por qué? No, le devolvemos el favor, nos parece de las mejores parejas, la más carismática, la más fresca, la más diosa. Entonces estamos en competencia y vamos por Tuli ahora. Está bien, perfecto, sí. Está perfecto, muy bien, señores. Tuli, entonces, un voto para Tuli Acosta, otro voto para Coqui Ramírez. Votación, entonces, ahora para Tuli. Vamos a ver que vote Tuli y Sandro Leone. Muchas ¿cómo le va, gracias, Tuli? ¿Bien? Por las palabras. ¿Dónde está? No la veo. Ahí está. Ah. Gracias. Gracias por las palabras. El lunes cierra su amigo Lucra acá. Va a estar cantando en vivo. Tomaremos Fernet. ¿Eh? Sí, tomaremos Fernet. Vamos a abrir unos Fernet acá. Hola, con coca acá. Vamos a abrir. ¿Sí? Todo, exactamente. Todo friteado, todo. Sí, todo, vamos a sacar, sí, a bailar a la morocha. A todos. Y juntos. Que no falte. Con el tema nuevo también que tiene. Hola, ¿cómo? Perdida. ¿Cómo? ¿Lo escuchaste el tema nuevo? Tremendo el tema nuevo. ¿Con me qué? Increíble. Esa es. Oh, me encanta. Va a ser todos los éxitos el lunes, Luke. Me encanta. Cómo clava palos ese, ¿eh? Bueno. Voy a votar a Coqui. ¿A Coqui? Otra vez. ¿Por qué? Estrategia. Si querés llamarlo así. ¿Por qué? ¿Coqui? ¿Por qué por estrategia? No, y porque tiene un voto menos que nosotros. Hay que votar. Ya sirve que sume 2 votos. ¿Para qué meter a alguien nuevo, no?
Perfecto. Coqui Ramírez, entonces. Y para que pase adelante de nosotros. Perfecto. Muy bien, señores. Está perfecto. Coqui, entonces. Muy bien. Perfecto. Señores, es el momento de la sentencia entre los participantes. Habitualmente en este momento se pica acá en el certamen. Va a votar ahora Anabel Sánchez. Anabel Sánchez, Tito Díaz en Como Vos, la puta madre. Presentado mañana, no, el jueves. Maxi Cómico presenta su espectáculo Maxi Cómico, una obra divertidísima. La rompe Maxi. Vayan a verlo al Broadway y no perderte en el Teatro Broadway de Capital. Está buenísima, ya vamos a ir a verlo. Entradas a la venta, ya le dije a Maxi, vamos a ir con Mileta a verlo. Entradas a la venta por Ticketek. Señores, Maxi Cómico la rompe. El genio de Uruguay, el amigo Maxi. Un ídolo. Anabel Sánchez, ¿no sabe a quién? No. Pero bueno, voto a Lourdes Sánchez porque es la más talentosa de acá. Y bueno, para repartir votos. A Lourdes por ser la no más... No tengo nada en contra de ella, no. Juego. Ok, solamente por no ser sé, la más talentosa. Sí. Bueno, perfecto. Señores, Lourdes Sánchez, entonces un voto. Señores, va a votar ahora... Yeyo de Gregorio y Marto Morales. ¡Yeyo! Buenas. Le decía recién a Ángel, me encantó la nota que hicieron con tus viejos, me pareció espectacular. Ah. Y no me acordaba cuando habías trabajado en las cámaras. Te lo dije. El peor viaje. Sí, pero no me acordaba de la imagen, ¿entendés? No, una locura, hace 23 años, fue hermoso, para mí era hermoso. Hermoso, hermoso. El trabajo que cualquier chico quería tener. Gracias, Ángel, la verdad la pasamos muy bien, muchas gracias. Ahí se marcó claramente el poderío de tu vieja y tu viejo Clarísimo. Disappear. ¿Lo viste el Xavi cómo estaba sentado como en el taxi, un caradura? Sí, pero no, él se sienta con una posición como que domina y no domina nada. Nada. Tu vieja lo tiene cagando como a vos te tiene cagando Mica. Está muy bien, está muy bien que lo sepa, Marcelo. Como bueno. A vos te tiene cagando Milet. Bueno, vamos. Me empezó a seguir Mica, ya es un adelanto. Claro, o sea, porque le tiraste la solicitud acá y me dice, no puedo ser maleducada, le devuelvo. Ah, por eso entonces le voy a sacar. No, te siguió. Eliminala. Es más, estaba chocha porque dijo, uy, no me habló, vengo zafando. Dijo. Le iba a escribir para que viniera, pero sí, bueno, dijo, ya va a venir. Pero se nos vamos el lunes, ¿cuándo va a venir? No me la presiones, ya va a venir. No me la presiones. Bueno, ¿vamos con el voto? Bueno, ¿no? Señor, sí. Sí, yo a ver bueno, quién va a votar. La verdad que es la primera vez que estamos... Bueno, no sabemos el voto de Ángel, pero creemos que es la primera vez que vamos a estar sentenciados. Así que este voto es 100% por estrategia. Tenemos la mejor con ella. El voto es para Coqui, perdón. ¿Para Coqui? ¿Por qué? Nada, perdón, amiga. Ya sé que te va a caer mal este voto, ya lo sé, pero perdón. Nada, llegó un momento de la competencia que alguien tenemos que votar. Pensamos que lo lógico era votar a alguien que tiene mucho puntaje para sumarlo a la sentencia, porque esta vez nosotros estamos complicados y nada más que por eso, la requeremos a Coqui, es re talentosa, pero es un juego y hay que votar. Perfecto, Coqui entonces queda sentenciada hasta acá con 3 puntos, pero todavía no, todavía falta, todavía esto no está cerrado. Va a votar Martín Salgue. Sí, todos le dan beso, todos, pero la mandan a la sentencia. Sí, la votan todos. Señores, va a votar Martín Salgue y Nenu López. Y ahora la diosa de Nenu. Y Martín. Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, acá el voto más bajo, así que hoy estamos con menos nervios. Hoy es el voto más bajo. Sí, creo que sí, ¿no? Sí. Es el voto más bajo, sí, es verdad. Sí. Es verdad. Así que, con bueno. 14 puntos tiene el voto más bajo, exactamente. Bueno, por orden de votación nos tocó casi el final, así que vamos a elevar un poco la placa que ya está. No era mi voto que tenía pensado. Trajo un regalo para esa persona. Sí. Mirá. ¿Qué es? Porque ahora ya no lo puedo votar, pero... ¿Qué dice? No, es una remerita. Es un sarmiento con códigos. Sí. Uf. Así que después se lo dejo. O sea, ¿para el voto es para Brian? No. Ah, no es. Ah. Para que la próxima, cuando hablamos de códigos, tengamos todos el mismo código y sea todo así. Ahí está. ¿Y el voto? El voto, bueno, va a ser para Lourdes Sánchez. Simplemente para Lourdes Sánchez. Para subir a una persona más a placa. Wow, tremendo. El voto para Lourdes, entonces, que sube a 2... votos con Coqui a perdón. Estrategia. 3 votos para Coqui, 2 para Lourdes y 1 para Tuli. Tremendo. Mirá cómo se pone ahora pegado. Bueno, señores. Se armó el juego. Va a votar ahora Coqui Ramírez, que está siendo la más votada hasta acá. Tremendo cómo viene esta votación entre los participantes. Vamos a ver quién queda sentenciado en el día de hoy. En la cara se están votando y después se viene la sentencia del jurado. Ya. El voto del jurado de Ángel. Coqui, querida. Vamos por estrategia. A ver. Vamos con Tuli Acosta. Con Tuli Acosta también. A Tuli, ¿por qué? ¿Por los votos que tiene? ¿Por uno tiene? No puedo votar a Lourdes. Es mi amiga. No puedo. ¿Sí? ¿A los amigos no la votás? No.
Tampoco lo hubiese votado nunca en mi vida a Tirri, lo amo. Ok, ¿te quedaste mal con el voto del Tirri? Sí, lo amo. Bueno, señores, Tuli tiene dos ahora. Coqui 3, Lourdes 2, Tuli 2, atención, Tremendo. Si empatan, entre 3 van los 3. Si queda uno, va uno. Si van dos, suman dos. Hay que ver después si están, por supuesto, sentenciados ya por los participantes, porque ahí empieza a jugar otra cosa. Señores, votación ahora para Brian Sarmiento y Soledad Bayón. Atención, a ver cómo viene este voto. Vamos. ¿Qué hace, Marce? ¿Qué dice, maestro? ¿Todo bien? Me encanta la remera que me dio de Banfield. La querían afanar hinchas de Banfield, la que no se sí, le dio no, a nadie. Está buena. Exactamente. Le voy a pedir a Flor si, como siempre, escucho los temas y me hace participar. La semana que viene voy a hacer un tema con Américo Young, que vino de Uruguay. Así que voy a hacer un FT con él. Y me gustaría que participe en el videoclip. Muy bien, vamos, Américo. Vamos, capo, ahí lo veía, sí, lo estaba mirando. Estaba de este lado antes acá. Vamos. Sí. Así que vamos a sacar un tema, está bueno, está buenísimo y me gustaría que participe como yo participé. Y amo. ¿Sí? Esto no se charló antes, no, amo. Te bueno, lo estoy dale, diciendo ahora. Acepto. Así que vamos a sacar un temazo. Capo. Vamos. Capo. Bueno, ¿a quién van a votar? A ver, atención, Sole Bayona y Brea Sarmiento. Nada, esto lo estamos charlando ahora, no sí, lo sí, teníamos esto decidido. Esto es una estrategia, se va armando acá todo. Creo que si metemos a placa... Que no la voy a votar a Tuli, la van a salvar el jurado, así que voy a... Perdón, Coqui, pero seguramente estemos sentenciados por lo que dijo Ángel, que no le gustó. Va para Coqui. Coqui. Coqui Ramírez, entonces, queda con 4 votos, casi sentenciada, pero faltan 2 votos. Se viene el Cone y Martina Peña. Atención, vamos a ver... Ya se viene el voto secreto de Ángel y vamos a ver cuántos quedan y el jurado va a tener que salvar alguno, si es que hay. Si quedan 3, van 3 y hoy se van 2 parejas. No te lo pierdas, claro. Puede ser increíble. Querido, ¿cómo estamos? Muy bien. Menos los, bueno, cuando bien. Contás chistes, pues estoy bárbaro. Ayer fue tremendo el chiste. Hoy autoridades del canal me dijeron, qué tremendo que cuentes esos chistes. Hoy te traje uno. No. No sabe lo que es. No. Señores. También, por estrategia. Porque nosotros estamos, como siempre, al horno. Es para Coqui. ¿Para Coqui? Sí. Bueno, señores, se pone... Señores, lamentablemente, Coqui Ramírez queda sentenciada en el día de hoy. Falta el voto de Lourdes Sánchez y Nico Villalba, que no cambian nada, pero Lourdes, querida, te toca a vos. Ya está Coqui Ramírez sentenciada. Pero atención que si Coqui Ramírez llega a estar por votación del jurado en la sentencia, entran los otros 12, así que entra Lourdes y Tuli. El segundo voto también, así que acá cuenta eso también. ¿Lourdes? No, simplemente por estrategia, la amo a Tuli, me parece la más talentosa. Todo el equipo, el coach, todo, me encantan ellos, pero bueno, queremos llegar a la semi, a la final. Así que va para Tuli. Va para Tuli, perfecto. Señores, entonces, se enojan algunos en la tribuna y bueno, sí. No. Lamentablemente. Bueno, queda sentenciada entonces Coqui Ramírez en la primera pareja sentenciada esta noche. Coqui Ramírez, que tenía un buen puntaje, tenía 25 puntos, queda sentenciada esta noche. Bueno, atención entonces. Vamos a ver. Señores, hoy, señores, este es el número con el que se zafa hoy. Bueno, hoy se pasa con 28 puntos para todos, ¿eh? Así que quedó la vara para que muchos ya estén entre los 8 mejores ya hoy. Los que ahora logren el puntaje arriba de 28 están entre los mejores para mañana. Así que mañana es el gran duelo, bailan las 8 parejas, 2 elige el jurado, son semifinalistas automáticamente, deciden entre los 4 miembros del jurado y los otros 6 se someten a la votación de la gente. Y ahí los 2 mejores pasan y 4 quedan eliminados. Con todo el dolor, pero es así. Llegamos hasta este momento donde hoy quedan 2 y mañana quedan 4. Van a quedar 6 eliminados en 2 días. Y van a quedar 4 semifinalistas, que van a ser los semifinalistas del jueves, del viernes, y la gran final es el próximo lunes. Señores, arrancamos con el puntaje de la primera pareja, que es la de Lourdes Sánchez, Nico Villalba, que son los primeros que están entre los 8 finalistas de mañana. Tienen 30 puntos.
no están sentenciados por los participantes. Lourdes Sánchez, Nico Villalba, 30. Y el voto de Ángeles son 9. Lourdes Sánchez está mañana entre los mejores 8 del certamen. Mañana se juega la vida para entrar en las semifinales. Lourdes Sánchez, Nico Villalba, primera pareja que está entre los 8 mañana. Señores, se viene el voto para la pareja número 3, para Martín Salgo y Neno López. Lamentablemente tienen 14, están sentenciados. Va a ser la segunda pareja sentenciada esta noche. Lamentablemente el voto de Ángel es un 3. Ya no necesitaron un 14. Señores, Martín Salgo es la segunda pareja sentenciada esta noche. Señores, Coqui Ramírez, se viene el voto para la pareja número 4. Para Coqui Ramírez y Gustavo Ortiz. A ver si... Acá es clave el voto, porque si Coqui llega a zafar del voto, ¿no? O sea, pasa, logra el puntaje, los 28 puntos, automáticamente está sentenciado por su compañero, ya se pasa con 28 y ya Tuli no entraría bajo ningún aspecto. Pero esto es clave. Así que, señores... El voto entonces para Coqui Ramírez, Gustavo Ortiz tienen 25 y el voto secreto del señor Ángel de Brito para Coqui es un 3. 28, hubieras pasado de ronda, lamentablemente te vas a tener que someter a la sentencia en el día de hoy. Coqui, segunda pareja sentenciada. Ahora sí se viene el voto para Tuli Acosta y Sandro Leone. Necesitan 26 y con un 2 están entre los mejores 8 mañana del certamen. Señoras y señores, Tuli Acosta, Sandro Leone, 26. Y el voto de Ángel de Brito es un 8. Tuli está mañana entre los 8 mejores. A jugársela mañana por un lugar. Yo no puedo creer que entramos a los 8. Entraba entre los 8. Eran 30 acá, felicitaciones ambos. Señores, Tuli Acosta. Pensá que el coach está entre los 8 mejores, usted como coach, y pensá que estuvo con el primero que se fue, lo dejó colgado, que es Holter. RCP. Hubiera estado haciendo RCP en las playas hoy, señores. Tuli Acosta y Sandro León están entre los mejores del certamen. Felicitaciones, Davo. Vamos, Davo. Señores, se viene el voto para la pareja de Yello de Gregorio y Martu Morales, que van a necesitar 18. El voto secreto de Ángel, ¿saben cuánto necesitan? Un 10. Ay, ¿sabes que... la carita de sí. ¿Sabes sí. Que sí? Estuvo en el programa hoy, no lo salva ni eso, no. Bueno, no. Marcelo, pero... Estuvo bueno. No tiene nada que ver, pero digo, ¿qué sé yo? No sé. Cámaras ocultas. Señores, Yello de Gregorio, Martu Morales, 18, y el voto secreto es con 28. Un 10 necesitan de Ángel. El voto secreto es un 6. Yello de Gregorio, Martu Morales, bueno, van a la sentencia en el día de hoy. Tercera pareja sentenciada. Señores, se viene el Tirri Fío Jiménez. 28 puntos. Necesitan un 2 de Ángel. ¡Vamos, Tirri! Ayer dijo Ángel, me quedó la frase voto preventivo, que no sé qué quería decir con eso, pero preventivamente metió un puntaje. Tiene que ser un 2. Con un 2 están entre los 8 mejores del certamen. ¿Sabes que sí? Yo te digo, hasta dudo de lo que puede venir acá. No lo quiero ni mirar antes. Señores, el Tirri Fío Jiménez necesitan un 2 y el voto de Ángel es un... ¡2! Señores, el Tirri está entre los 8 mejores del certamen. Están entre los 8. Fío hace como diciendo, ¿cómo estamos acá? Sí, están entre los 8 mejores, vamos. Gracias, no lo puedo creer. Me quiero ir ya para el ensayo, ya. Ya, tienen que ensayar. Mañana se juega la vida acá, Mañana traigo el ritmo árabe, por Dios. ¿El árabe mañana? Árabe, sí, sí. Que no raye los pisos. Claro, no. Gracias. Igual no vas a ensayar a casa, por favor. El Tirri está ahí, felicitaciones. Está entre los mejores, no lo puedo creer. Está entre los 8 mejores del certamen. Increíble, Marcelo. Señores, votación para Brian Sarmiento y Sole Bayona. 21, necesitan 28, y es el voto secreto del señor Ángel de Brito, necesitan un 7. No lo ven, ¿no? Sí. Ojalá que sí, pero no creo. No lo ven, bueno. 21, y el voto secreto de Ángel, que hace ya un gestito como que no.
21 en el voto secreto, Ángeles son. Siete, para Brian y Soles son. 7, 7. 3. Lamentablemente, Brian Sarmiento. Vamos, nene. Vamos, Brian. Está cuarta pareja sentenciada esta noche. Señores, se viene el voto ahora del Cone Quiroga y Martina Peña. Lamentablemente están sentenciados otra vez. ¡Vamos, Cone! Tienen 16, no llegan, Cone, lamentablemente. No llega, y el voto secreto, 16. Va a tener laburo el jurado en el día de hoy, ¿eh? La pucha. De 10 ya llevan 4 adentro. El Cone 16 y el voto secreto de Ángel es un 3. ¡No! Lamentablemente no, no llegaban ni con 12 tenían que hacer. Así que el Cone, otro quinta pareja. De 10 hay 5 en la sentencia en el día de hoy. Y se van 2. Y se van 2. Señores, votación pareja número 9 para Noelia Marzol, Johnny Lasarte. Señoras y señores, son finalistas ya entre los 8 mejores. Noelia y Johnny Lasarte tienen 29. Están mañana en el duelo entre los 8 y el voto secreto de Ángeles son 9. Johnny. ¡Vamos, señores! Noelia Marzol, Johnny Lasarte están entre los mejores. Y queda la última pareja de esta noche. 23. Necesitan un 5 de Ángel de Brito para pasar de ronda y meterse entre los... Un 5. Con toda la familia caminando. Vamos a ver si Anabel pasa o no pasa de ronda. O está sentenciada en el día de hoy. Anabel Sánchez, Tito Díaz, 23. Y el voto secreto del señor Ángel de Brito para ella es un... Necesita un 5. Es un... 5. 4. ¡Ay, ay, 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 ay! Cara de la mamá de sufrimiento. ¡Ay, ay, ay! Señores, 4. ¿Cuántos quedaron? Increíble. Señores, le quiero decir que hay 6 parejas sentenciadas. Los voy a invitar a pasar acá adelante. Tremendo. Señoras y señores, ahora sí. Hoy, bueno, acá están las 4 parejas sentenciadas. Dificilísimo. Y ahora sí, señoras y señores, esto cambia radicalmente. Acá hay 4 finalistas ya que tiene el certamen. Y hay 6 que se la van a jugar en el día de hoy. Tenemos finalistas a Lourdes Sánchez y a Nico Villalba. Tenemos finalista a Tulia Costa y a Sandro Leone. Tenemos finalista a Luciano El Tirri y Fío Jiménez. Tenemos finalista a Noelia Marzol y Johnny Lasarte. Ahora hay 6 parejas acá. Y el jurado... No. Por supuesto no saben los votos de los otros. No se sabía el puntaje de Ángel. Curiosamente va a empezar Ángel a salvar y va a poder salvar uno cada uno. Bueno, perdón, 3 son los que se salvan hoy. No. Llegan hasta Moria en el día de hoy. No va a estar Aníbal salvando. Y quedan 3 al teléfono. Así que son los últimos 3 que va a salvar el jurado en el día de hoy. Atención. Mañana el jurado va a hacer una devolución en cada baile, cada uno de los integrantes del jurado. Y después sí, van a salvar o van a meter en las semifinales a 2. Y los otros 6 van derecho al teléfono para que ustedes decidan quiénes son los 2 mejores. Lo que ustedes quieren ver en las semifinales contra los 2 que elija el jurado. Señores, atención. Se viene... Abrimos los teléfonos en este momento. Ya sabés, escaneás el código QR. En momento de muchísima atención acá en el estudio. Ahí el código QR que aparece acá en pantalla. Ahí lo tenés. Este que está acá. Este. Ingresás a bailando.enjuego.com. Y seguí las instrucciones o mandá baila más el código de la pareja al 3002. Todos los votos tienen costo. Es la acción válida solo para la República Argentina y con tu voto te puedes ganar 1.000.000 de pesos. Las parejas sentenciadas, si querés que sigan, Yello de Gregorio, Martu Morales, baila Yello Martu. ¡Bravo! Al 3002. Si querés que sigan Martín Salgu y Nenu López, baila Salgue al 3002. Si querés que sigan el Cone Quiroga y Martina Peña, baila Cone al 3002. ¡Vamos! Si querés que sigan Brian Sarmiento, Sole Bayona, baila Brian al 3002. ¡Vamos! Si querés que siga Anabel Sánchez, Tito Díaz, baila Anabel al 3002. ¡Vamos! ¡Baila el Cone! Y si querés que sigan Coqui Ramírez, Tato Ortiz, baila Coqui al 3002. Señores... Son las 6 parejas, se abrieron los teléfonos ya, se abrió la votación.
Y mientras ya ustedes están votando de su casa o de cualquier dispositivo, de teléfono celular, de una tablet, de un iPad, lo que quieran, señores, se va a venir la salvación del jurado. El jurado de estas seis parejas va a meter tres que se van a agregar a las otras cuatro que ya hay. Vamos a tener siete con los tres que salve el jurado hoy. Uno va a salvar Ángel, otro Flor, otro Moria. Y va a quedar el último que lo van a salvar ustedes. Y dos se van esta noche, lamentablemente. Señoras y señores, arranca salvando el señor Ángel de Brito o a Yeyo Gregorio Martu, a Martín Salvo y Neno, al Cone y Martina Peña, a Brian Sarmiento y Sole Bayona, a Anabel y Tito Díaz o a Coqui y Tato Ortiz. Señor Ángel de Brito, ¿tiene la decisión? Ya la tengo, sí. Firme, seguro. Sí, sin dudas. Bueno, señoras y señores, sin dudas, lo dice el señor Ángel de Brito, lo va a decir ahora, la primera pareja salvada esta noche por el jurado, que se va a meter entre las ocho mejores mañana en el gran duelo, casi que antecede a las semifinales, casi no, que antecede a las finales, o a las semifinales del Bailando 2023-2024, lo va a decir Ángel acá, señoras y señores, la primera pareja salvada, primera pareja finalista entre los ocho, es la pareja de... La primera pareja salvada es la pareja de... Yeyo y Martu. ¡Yeyo y Gregorio Martu! ¡Explota la tribuna ya! ¡Explota toda la tribuna ya! ¡Miren ahí todo el griterío de la tribuna! ¡Disfruten eso! ¡Allá lleguen ahí con la cámara! ¡Señores! ¡Yeyo y Martu! ¡Vamos! ¡Felicitación! ¡Qué lindo, Yeyo! ¡Vamos, Yeyo, Martu! ¡Felicitación! ¡Vamos, Martu! ¡Felicitaciones! ¡No, no lo puedo creer! ¡Bueno, bien! Gracias. Llegaron a los ocho. A los ocho, muchas gracias, la verdad, muchas gracias. Le deseamos lo mejor a nuestros compañeros, los que quedan en el teléfono o no. Esperemos quedar el mejor. Y nada, ya nos estuvimos rompiendo el lomo esta semana para preparar todo, así que muchas gracias, Ángel. Gracias a todo el jurado. Y vamos para adelante como locos, gracias. ¿Por qué lo salvaste, Ángel? Como no quedaron bailarines profesionales y todos aprendieron a bailar acá, más o menos, me parece que los chicos fueron los que más absorbieron el baile. Gracias. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Bueno, a jugarse la mañana, ¿eh? Vamos, 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 Marcelo. Vamos adentro, cabezón. Vamos, pollerudo. Vamos, que venga Latri mañana. Decile a Latri, poné los huevos encima. Vas a parecer tu viejo. No puedes irte de esta vida como tu viejo. Claro, siendo un pollera, por favor. Señores. Bueno, señores. Hasta acá, entonces ya tenemos cinco finalistas. Lourdes Sánchez, Nico Villalba, Tulia Costa, Sandro Ledesma, el Tirri Fío Jiménez, Noelia Marsol y Johnny Lazarte, y Yeyo de Gregorio Martu Morales. Se viene el voto de la señorita Flor Viña en el día que ha estrenado Picaflor. Queda Martín Salvo y Nino López, Connie y Martina Peña, Brian y Sole, Anabel y Tito, y Coqui y Tato. ¿Ya tenés el voto, Flor? Lo tengo. ¿Segura también lo tenés o pensaste? No, yo no soy tan segura como Ángel. Me costó mucho. Te costó mucho. Pero bueno, sí, creo que se lo merecen. Se lo merecen. Señoras y señores, se viene la segunda pareja salvada esta noche por decisión de la señorita Flor Villa de nuestro jurado. Se va a meter entre los ocho mejores del certamen. Ya tenemos cinco. Ahora viene la sexta pareja que se mete mañana. Porque se lo merecen, dice Flor. La segunda pareja salvada esta noche es la pareja de... ¡El Conejo y Martu Peña! ¡El Cone y Martina Peña! ¡Vamos allá! ¡Festejan todos los de azul, señores! ¡Y el Cone zafa de ir al tele! ¡Vamos, Martu! ¡Vamos, Cone! ¡Zafó del teléfono! ¡Es una locura! ¡Me va a dar algo esta noche! Calculé, el cuerpo no está acostumbrado a esto. Gracias, Flor, gracias. Estamos muy... No sé qué decir. Gracias, gracias. ¿Qué viste? ¿Por qué dijiste que se lo merecían? Bueno, primero dieron un batacazo en el teléfono y siento que tienen más para dar. Siento que se tienen que abrazar un poco más, que están enojados un poco entre ustedes. Hay algo que todavía nos pueden mostrar y siento que esta es la oportunidad. Sí, no, fastidio por ahí, fastidio porque no nos salen las cosas, pero... Estamos luchándola. Muchísimas gracias. Gracias, no sé, gracias. Estoy feliz. Ah, muy bien. Vamos, Cone, querido. Mañana a jugarse la vida, ¿eh? Mañana a jugarse la vida, vamos, ¿eh? Señores, el Cone también se mete ahí entre los ocho mejores.
Está entre los 8 mejores del bailando. Y queda la última pareja que va a salvar el jurado y tiene la decisión final la señora Moria Casán. Los otros 3, lamentablemente, van al teléfono. Lamentablemente va a ser para 2, porque uno va a decir, uy, mirá, qué bien que fui al teléfono y gané. Pero bueno, acá tenemos la última pareja salvada esta noche y la decisión final la tiene la señora Moria Casán. Si es Martín, Salvo y Nenu López. Si es Brian Sarmiento y Soledad Bayona. Si es Anabel Sánchez, Tito Díaz. O si es Coqui Ramírez y Tato Ortiz. Señores, vamos a ver. Vos estás votando, metiendo ahí el código QR que aparece acá. Acá que tenemos acá en pantalla. Acá al lado mío, ahí lo tenés. Ingresando a bailando.juego.com y siguiendo las instrucciones. Y mandando baila más el código de la pareja al 3002. Si querés que sigan Martín Salgo y Nenu López, baila Salgo al 3002. Si querés que sigan Brian Sarmiento, Soledad Bayona, baila Brian al 3002. Si querés que sigan Abel Sánchez, Tito Díaz, baila Anabel al 3002. Si querés que siga Coqui Ramírez y Tato Ortiz, baila Coqui al 3002. Señoras y señores, la última pareja salvada, le voy a preguntar a la señora Moria Casán, ¿ya tiene la decisión tomada? ¿Se para Moria? ¿Hay decisión, Moria? Sí, me encanta este estadio del certamen. Es una, después de tantos años hacerle esto, es un año diferente. Sí, sí, sí. Donde primó la emocionalidad, la emoción, estamos todos como, no más frágiles, vulnerables a las emociones. Mm. Hemos llorado, estamos llorando de emoción, nos reímos. Hay una cosa diferente en este bailando. Mm. Es una nueva casa, total, una nueva sensación. Yo estoy feliz de haberme reencontrado con mis compañeros, con todo el equipo de producción que tiene, que es maravilloso. Vamos, estas chicas... No, hay una mística grupal acá, que no se parece a nada. Sí, es verdad. Esto es una mística, no sé, es algo de apoyo a su productora, no sé, hay algo que... Todos están con la camiseta puesta, la gente de producción, todos. Así que esto, estos momentos son así muy, muy especiales, muy emocionales. A mí me honra estar acá. Agradezco a todos, al streaming, a la tribuna, a los que acompañan, a usted que nos dio la posibilidad, a todos, a las soles, a toda la gente de la periferia, a nuestras bailarinas. Es como una familia, real familia. Mm. Sí. Me divierto, la paso bomba. Gracias, llego a mi camarín y lejos de decir, ah, no me da esto, no. No lo tomo esto como un sacrificio, lo tomo como un placer. Gracias. Trabajar es un placer y estar en este lugar nos da mucha alegría. Bueno, quiero decirles a todos que si han llegado hasta acá, tienen por supuesto... Martín, ¿por qué no me miras? Le estoy hablando a todos, baby. No hagan una antena parabólica cuando estoy hablando. Me parece falta de respeto. ¿Qué haces mirando así? Le estoy dando una devolución a cada uno. Me parece que soy una persona respetuosa. Y están a... Bueno, perdón, de tu modo. Me gusta que la gente me mire cuando hablo. Recuperemos el contacto visual, gordo. Ya sé que está en el mundo pantalla todo. Pero yo me paro, soy una señora mayor. Les digo, no es que le doro la píldora. Estoy hablando, miremos a los ojos. Coqui también. Dejá de fichar la pantalla, chabona. Te estoy mirando, mírame a mí. No mires el stream, me estoy mirando, mírenme a mí cuando les doy una devolución. ¿Les cuesta tanto ficharme? ¿Qué es esto? Bueno, me enojé. Ya está se bien, me pasó. Bien, bueno. Todo lo que entra tiene que salir. ¡Te amamos, Moria! ¡Qué nervio, Moria! ¡Qué pesado! Con las caras, las cosas, se fichan en la tele. Son cholulos de ustedes mismos. Déjense de cholulear con ustedes. Se miran todo el tiempo en la tele, chabones. Ya, tranqui. Bueno, ya está. Ahí está. Ahora que le regalamos el colchón a Galmarini, hoy se tira y ya se me pasó. Bueno, es hermoso tenerte acá, de todo. No, te admiramos, toda la Argentina te admira, toda América te admira, sos una grande. Pero, de todo. Pero todo, amor, más allá. Para mí también. O sea, y yo soy una compañera del carajo. De la cosa de ser icónica y todo, supero, son más de 50 años de trabajo y para mí nunca fue un trabajo. Porque nunca te hice casting de nada. Siempre me eligieron para todo, todo causal. O sea que para mí es un placer el trabajo. Bueno, mirándonos a todos a los ojos, les digo que la pareja elegida que se mete entre las... 8. Señoras y señores, entre los 7 mejores de acá, pero se va a meter entre los 8. ¡Ya está la decisión, señoras y señores! ¡La decisión de la señora Moria Casán! Los otros 3 van al teléfono, lamentablemente. Y la señora Moria Casán mete entre los finalistas a la pareja de... La primera pareja salvada por mí que se mete entre los finalistas, entre los 8 en este Bailando 2023-2024 es la pareja de... ¡Soledad Bayona, Brian Sarmiento! ¡Sí! ¡Brian Sarmiento, Soledad Bayona! ¡Quedan entre los 8 mejores!
jugarse la vida para llegar a las semifinales y a la final del certamen. Festejan todas las chicas allá. Todos los chicos. Y Brian muy emocionado. Un momento hermoso, muchísima emoción acá. Se lo merece, un gran tipo. Festeja a su novia. Llega a estar entre los ocho mejor. Esa es lágrima. Brian, vamos, Bayona. Vamos, nene. Bien, petiso, bien. Estas lágrimas son tremendas. Bueno. Era el sueño de él estar acá en este momento. ¿Por qué Brian murió? Bueno, a ver, yo creo que se los dije. Para mí, desde el primer momento, fue una pareja muy sanguínea, una pareja con una fuerza y un fuego interior. Son apasionados y la pasión no tiene límites. A veces los desborda. Él es un jugador, es un hombre que viene de otra arenga, pero está acostumbrado a la arenga de la adrenalina de cada domingo. Está pasado por un periodo que no está jugando y esa es una meseta que pocos jugadores pasan. O sea, tiene una fuerza interior muy notable porque caen en depresión, lamentablemente. Usted sabe que es del palo. Bueno, me imagino que dejar el fútbol, meterse en otro estadio como en un certamen, que también es competición, pero el que tiene el fuego y la pasión de la competencia, porque ahí cada domingo se compite. Y acá, cada semana también, algunas veces con más tiempo, otras más tiempo. Por otra parte, la nombré primero a Bayona, porque Bayona es excelsa. Bayona es una persona tan extraordinaria como bailarina, que le sirve de... Ella trabaja como partener. Ella es una bailarina notable y deja de coté de pronto. Algunas veces tiene cierta indefinición, pero es por ayudarlo a Brian. Totalmente. Si no, ella no tendría cero Totalmente, indefinición, sí. Porque es precisa. Se resignifica en cada acting, en cada perfo. Así que yo creo en esta pareja. Creo que estabas desdibujándote, pero creo en tu pasión y en tu compromiso y sé lo que trabajás. A no perder que quedaste entre las ocho, a no perder esa pasión que viniste al principio. Vos sos un bailarín nato, baby. Parecés un... Gracias. O sea, aprovechalo. Sacale. Bueno, por eso creo en esta pareja y por eso los elegí. Gracias. Y a ponerle todas las fichas en lo que gracias. Viene, más allá de los resultados, eso es. Felicitaciones. Gracias, gracias. Las lágrimas conmueven, ¿eh? No puedo creer. Hace un año jugaba al fútbol y hoy está participando y que me elija Moria y que siempre tenga palabras de elogio. Y la verdad que ayer me pasó algo que me derrumbé, como dijo Moria, y hoy llegó, le dije hoy no quiero ir a ensayar a mañana. Y me empezó a llamar, no le atendía el teléfono y llegó al ensayo y me pegó una cagada de pedo y me dijo... ¿Qué te pasó ayer? Me caí, no me gustaron algunas cosas que me dijeron porque uno deja la vida acá, yo dejo la vida, de verdad. Estoy muy emocionado, dejo la vida en cada ensayo, pierdo por ahí cosas de hacer en Mar del Plata, en el teatro. Y le agradezco a Rodrigo y a Juan que me permiten no ir. Y hoy llegó la nana furiosa y me dijo, loco, llegamos hasta acá, no me tiré la toalla ahora, vení a ensayar porque te arranco la cabeza. Y lo que dijo Moria es verdad, hay veces que ella no define las cosas para ayudarme a mí y no me pudo haber tocado un equipo tan grosso como el que tengo, de verdad. Bueno, felicitaciones y mañana a darlo todo. Gracias, gracias Moria, muchas gracias. Felicitaciones, señores. Brian ahí está a festejar con su sol y con todos los compañeros. Señores, se viene el momento de la definición. Vos ya está votando acá con el código QR. Festeja Brian Sarmiento, que es el séptimo salvado esta noche, el tercero por el jurado. Código QR que aparece acá en pantalla, acá lo tenés. Ingresás a bailando.enjuego.com, seguís las instrucciones, mandá baila más el código de la pareja, ya lo voy a repetir, pero ya están abiertos los teléfonos, ya ustedes están votando de cualquier dispositivo. Si querés que siga Martín Salgo en Enu López, baila Salgo al 3002. Si querés que siga Anabel Sánchez Tito Díaz, baila Anabel al 3002. Si querés que siga Coqui Ramírez Teto Ortiz, baila Coqui al 3002. Señores, vamos a la pausa y después de la pausa sabremos cuál es la pareja salvada. Dos semanas esta noche. Por Dios, qué expectativa. Gracias a la tribuna exclusiva de mis amigos de Travel Rock. Gracias a Sos Vos Jeans por vestir a las bailarinas. Gracias a Cusí Cusí por el riquísimo catering. Gracias a Shiseido por cuidar mi piel.
Gracias Medical Hair por cuidar mi pelo. Como siempre, gracias Rojas por vestirme siempre lindo. Gracias, creo yo. Y gracias a Speed, riquísimo el Speed. Gracias a Víctor Gretel, todo, Bencho, a todos, ahí sí. Sí, muchas gracias a la familia de Speed, riquísimo el Speed sin azúcar. Vamos a la pausa y sabremos quién se queda y cuáles son las dos que se van en este increíble Bailando 2023-2024. Ya volvemos, ¡no te muevas! Enseguida seguimos con Bailando 2024. Con el Bailando 2024. Señores, ha llegado el momento de la gran definición. Ya viene mi amigo Ferdente con la pantalla de América. ¿Qué pareja seguirá? ¿Y cuáles serán las dos que se van hoy? Se van dos y una se mete mañana entre los ocho finalistas. Gracias al escribano. Gracias, Ramiro. Muchas gracias, Ramiro González Montalvo. Gracias, escribano. Señoras y señores, acá está la decisión de la gente. La pareja que sigue en el certamen sigue con el 53.9. Ya una de las parejas que se va hace 34.2 y la otra 11.9. Señoras y señores, son finalistas de este Bailando 2023-2024. Mañana estarán entre los ocho mejores, buscando el lugar en la semifinal por decisión de la gente, por decisión mayoritaria de ustedes. Siguen en carrera en este Bailando 2023-2024 con el 53.9% de los votos. Sigue la pareja de Anabel Sánchez Tito Díaz. ¡Explota la tribuna! Anabel Sánchez Tito Díaz. ¡Finalista! Y un gran aplauso para los que dejan hoy el certamen, que han dado la vida hasta acá. Para Coqui Ramírez y Tato Ortiz, que iban a llegar a las finales y fueron sentenciados por su compañero. Para Martín Salgo y Nero López, que la rompieron en todo el certamen. Gracias. Sí, no hay palabras en este momento. Gracias a vos, de corazón. Ha sido una experiencia increíble conocer a Tato, gente maravillosa, los chicos que de hace años ya. No había pensado qué decir, pero sí, gracias, gracias, gracias de corazón. Me voy con una sonrisa agradecida por muchos laburos más. Gracias a la gente en la calle. Qué lindo tenerte siempre acá. Yo te quiero tanto. Yo también te quiero mucho. Y te agradezco tanto, Marcelo, esta oportunidad este año. Me voy feliz. Teníamos listo el ritmo de mañana, pero bueno, lo haremos de broma. Pero gracias a toda la gente que votó y de corazón gracias por el espacio. De verdad nos vamos súper felices. Esto es un show, lo entendemos así. Y bueno, éxito para todas las parejas. Vamos a seguir viniendo hasta por la supuesto, final. Por supuesto, ¿hay joda el lunes? Sí, el lunes. Venimos a la final de la joda entonces. Gracias. Gracias, Tato. Vamos, Tato. Bueno, gracias. Gracias, Martín. Esas lágrimas. Vamos, Salve. Vamos, Nelu. Gracias, gracias. Excelente lo tuyo. Lo de ustedes dos, excelente. Vamos, Martín. A vos, Marcelo. A toda la productora, a toda tu gente, a vos. Te lo quiero decir en nombre de mucha gente y nunca te lo dicen. Has inventado muchas carreras y le diste el nombre y apellido a mucha gente, que es importante. Bailarines, coach, en un laburo que es muy complicado, le diste mucha visibilidad. Gracias, man. Quizás no te lo dicen, pero te lo mereces. Y laburo por más de 30 años a más de 400 familias, así que es muy fácil putear por Twitter y es muy difícil hacer lo que haces vos. Así que gracias a vos y a tu gente, al jurado también, a la gente que apoyó. Y a Nenu, que es hermosa y me hizo que este certamen sea realmente hermoso para mí también. Y a mi familia, un beso. Te quiero mucho, gracias. Vamos, Salve. Mis hermanos. Gracias. Martín. Te adoro. Vamos, Facu. Bueno, señores, se van hechos y fuerte el aplauso para Anabel Sánchez Tito Díaz. ¡Felicitaciones! Mañana nos seguimos viendo. Mañana con todo para las finales. Señores, hasta acá llegamos, señores, con este Bailando 2023. Muchísimas gracias, señor Ángel de Brito. Mañana nos estamos viendo a las 8 de la noche en LAN Firme por América. Vamos. Muchísimas gracias, querida Flor Viña.
La verdad que hermoso, hermoso tenerte siempre. Realmente hermoso. Me encanta tenerte acá en el jurado. La rompés siempre. Acá en la pista y ahí ahora la rompiste en el jurado también. Muchísimas gracias. Y la vas a seguir rompiendo mañana también. Muchísimas gracias, diosa. Diosa. Increíble mujer. La señora Moria Casán, ¿eh? Es nuestra argentina, Moria, ¿eh? Muchísimas gracias, querido Aníbal Pachano. Nos encanta tenerte acá también. Señores, los dejo. Terminamos el programa. Nosotros terminamos acá. Los dejo en el streaming del Bailando. Arranca el tercer tiempo YouTube con Cris y un equipazo. Con mi bomba, con mi letra hermosa ahí. Y todo el equipo, con todos. Con Coti, con Sebi, con Marian, con todos. Que van a hablar de todo lo que pasó esta noche. A disfrutar de las propuestas, cuotas y beneficios exclusivos en stylestore.com.ar. Me encanta. Y Cris, usted tiene que seguir ahí. Nosotros vamos a terminar el lunes. Usted tiene que seguir ahí metiéndole en América. Señores, hasta acá llegamos nosotros. Mañana a las 21:45, después del AMA, estamos nosotros firmes acá para vivir un programa en vivo tremendo. De los 8 finalistas, 4 serán semifinalistas. Y después, el lunes se viene, jueves y viernes las semifinales, y el lunes la gran final. En vivo con Lugra, con quinto jurado el próximo lunes. Con un invitado especial también, con un montón de sorpresas. Nada más, que tengan una linda noche. Nos vemos mañana. Gracias, gracias a todos. Gracias, familia. Gracias, América. Gracias a todos. Chau, hasta mañana. Chau, 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 chau. Chau.